¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien hallados en nuestro tiempo que comienza aquí y ahora, comienza a esta hora. Y lo hacemos como cada día hasta las 2 menos un par, 3, 4 minutos de la tarde porque a esas horas damos paso a la información aquí en la tele. Pero nos queda todavía mucho camino por recorrer porque solo estamos empezando. Un placer tenerles al otro lado. El tiempo amenazaba con tormentas, lluvias y todo esto. Parece que en Algeciras, o sea, al otro lado del estrecho, sí que ha caído muchísima agua. Esperemos que aquí llegue la justita, si es que tiene que venir, que venga, pero que venga con moderación, que ya estamos viendo todos los desastres que están ocurriendo en el planeta, en cualquier parte del planeta, como consecuencia de esto. Bueno, tenemos a Boris por ahí dando vuelta, esa cosa que está ahí amarilla, que nos marca a todos y que nos coge a todos y que parece que hoy nos pilla, entre hoy y mañana. Y nosotros mientras vamos a seguir esperando, o que venga o que se vaya, porque al final nos dará lo mismo. Comenzamos como siempre en la calle y saludando. María José Guerrero, ¿dónde estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, pues estoy ubicada ya. Fíjate, acaba de pasar una ambulancia. Bueno, pues estamos en la zona de Miramar. Mira, yo me estaba asomando un poquito aquí al mar, viendo un poquito la playa del Tarajal y decía, está el mar como, nosotros solemos decir, como en calma chicha, ¿no? Uh-huh. O sea, es como calmado, pero con esa chicha así como revuelta que no sé si va a ir o a calmarse más o a liar la de San Quintín. No sé, Beatriz. Así está que purito, lo estaba mirando purito. Un poquito. Digo, está oscurito. Hay que mirar la boina de la mujer muerta. Así, claro, hay que mirar la boina de la y a días así tontitos, que a nosotras no nos gusta, pues hay que empezar con actitud. Yo cada vez que empieza la cabecera, que ya estamos preparados escuchándola, siempre me río porque nuestro compi Willy o Bea y tal, digo, cualquier día me pinchan un poquito antes porque yo ya empiezo a bailar. Es que tenemos un sonido muy característico de la cabecera. No pasa y entonces nada. Pues te vienes arriba, oye, dices, no que empezamos nada. Ya, venga, que arranca hasta ahora. Ahí la tiene, pues, baila, animado, baila, ven, baila. Mira, sí. Venga, baila. Baila que ahí te la he puesto para que la disfrutes. Ana, tú estás también disfrutando, buenas tardes. Me encanta lo del Bueno, déjame a Ana un ratito ahora, venga, ahora seguimos bailando. Buenas tardes, Ana. ¿Dónde estás tú? Pero tú no buenas bailas. Buenas tardes. Lo quedaría yo por verla, ¿eh? No, pues, bueno, la ves luego. Hombre, pero tú luego me ves en la redifusión. Sí. Pero, luego. ¿Tú no vas a bailar? Ana habrá sacado el chubasquero, el paraguas. No, nada, Ana estará, nada, vamos. Viene de verano total. Nada, no lo he sacado. Viene de verano total. Porque ella, de alguna manera, tiene que reconocer que no ha caído la del pulpo, aunque la anunciara. Claro. Bueno, Anita, claro. ¿Tú no bailas con la sintonía del programa? Pues yo la verdad es que no suelo bailar. Bueno, vea, tú ponla, claro, si no me importa que la ponga. Pues si quieres, me encanta la canción, pero yo no suelo bailar cuando empieza la cabecera, la verdad. ¿No? Bueno, pues. Eso no quita. ¿Qué? Eso no quita que yo no venga contenta y feliz, ¿eh? Eso no quita. Bueno, es verdad. O sea que sin sintonía también vienes feliz. Vale. Bueno, o sea que tienes un buen día hoy. ¿Dónde estás? Tengo un buen día. Y mira, que te quería enseñar, mira, Beatriz, estoy en la emblemática Plaza Mina. ¿Cuántas cosas han pasado por aquí? ¿Cuántos negocios a nuestro alrededor? El Ribe, el Correcamino, la peluquería Galindo. Yo aquí una tiendecita que había justamente aquí abajo, Blanca, que yo Blanca. Me compraba cuando chiquitita los Avocate. Donuts. Exactamente, Blanca. Los donuts, los fosquitos. Increíble. Bueno, y el edificio que ahora mi compañero va a hacer, bueno, os va a enseñar porque este edificio que poco se... El barco, ¿no? Uh-huh. Es que estábamos buscándolo por internet, pero todo el mundo lo hemos llamado el barco. Exactamente, ¿se llama así, Beatriz? Bueno, no sé si se llama así, así como se le reconoce desde claro, el origen, porque tiene toda esa perspectiva. Y además, mira, estás muy cerca también de un lugar en el que nosotros físicamente no vamos a estar, pero sí que podemos enseñar, porque nuestra primera invitada tiene que ver mucho con esa calle, dado que Global 2 está ahí. Casualidad, ¿no? Casualidad de la vida, no esperaba yo que estuvieras en el barco. Bueno, pues no sé si...
oficialmente se llama El Barco, pero todos lo reconocemos como tal, como El Barco. Es precioso el edificio, ¿eh? No, la verdad es que sí, está un poquito oculto ahí, bueno, porque luego supongo que han ido construyendo su alrededor y pues, en el momento en el que se construyó, pues estaría solo ahí ante el peligro. Bueno, Ana, ¿no va a llover o va a llover o qué me vas a contar hoy que sea verdad? A ver, hija mía de mi vida, todos los medios nacionales y el mapa que yo vi ayer, suelo ver el tiempo, todos daban lluvia, ¿eh? La EDME, sí, porque yo me controlo por la EDME. Pues todos daban lluvia, Beatriz. Ahora, yo ya, menos mal que gracias a Dios, no me atreví a decir exactamente a la hora que llovía. Menos mal. Entonces, tengo hasta las 12 de la noche todavía para cumplir la promesa que os dije ayer. Pero ¿cómo eres? Pero María José, ¿qué te parece? Hombre. No juega con 5 minutos ni con 10. Un montón de horas ahí. El día 19 acaba a las 12 de la noche. Aquí en Ceuta todo llega tarde, entonces la lluvia llegará tarde también. Ya. Si vemos en los mapas, por ejemplo, yo tengo el tiempo.es ahí en el móvil, en el iPhone. Dice que va a llover, pues si pone que llueve a las 12, nosotros tendremos que sacar los paraguas esto de las 4 o las 6, siempre un poquito más tarde. Sí, pero fíjate, aquí siempre llega todo más tarde. Iba a traer el paraguas transparente y al final lo que se ha venido es en tirante. No lo he traído. Bueno, chicas, a trabajar, que hemos empezado nuestro... Es que hace calor. A esta hora. Adiós. Adiós, Ana, adiós. ¿Que hace calor? Hace mucho calor, sí, es verdad. Sí, bueno, gracias María José, gracias Ana. Nos vemos en nada y menos porque lo que tenéis ahora es que ubicaros en los destinos a los que hoy vais a dedicar vuestra atención. Gracias, hasta ahora, hasta dentro un poquito. Bueno, estábamos en el barco. Se conoce como El Barco, te lo dirá todo el mundo, creo, ¿no? Creo que es un edificio que está protegido por el diseño y premiado y demás. Es muy bonito. Es muy bonito, es lo que pasa bonito. Que yo imagino que Edith, que no la hemos dicho ni buenas tardes, Edith Rivas, yo creo que como cuando se hiciera en su día, pues ahí no habría tanta edificación. Vuestro edificio es nuevo, el que está al lado es también seminuevo, el del frente es nuevo. Yo creo que eso se construyó. Pero es un barco, ¿eh? Es muy bonito, de lejos, es súper bonito. Es un barco. Bueno, pero no vamos a hablar de barcos. Bueno, no lo sé, porque al final cuando uno se sumerge en determinadas terapias, puede imaginar cualquier cosa para evadirse de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Totalmente. Si estamos muy estresados, yo qué sé, hay gente que cuando se quiere desestresar piensa en paisajes, unos con playas, otros con árboles, otros con no sé qué. ¿Por qué no pensar que vamos, no en el Titanic, que sabemos cómo acaba, tampoco queremos acabar así, pero bueno, ¿por qué no pensar en un buen viaje? Un yate, ¿no? En un crucero, claro. ¿Qué vais a hacer ahora? Pues mira... Lleváis un verano, si me permites, además un balance de por lo menos del último, de los últimos días de agosto, ¿no? Que, bueno, no habéis parado. Es que no hemos parado. No, primero que nos embarcamos, nunca mejor dicho, en una obra en el local y las obras son pues, estresantes, nunca mejor dicho. Y luego porque hemos empezado y son actividades. Ya entiendo por qué habéis hecho este... Ya entiendo por qué iniciáis con este taller, claro. Venís para desestresarnos también vosotros. Total. Pues sí, hemos empezado con muchas actividades y ahora el viernes que viene, de la semana que viene, 27, tenemos un taller para aprender un poco a gestionar el estrés, que es algo con lo que convivimos. Pues, hay gente que desmiente que existe el estrés, hay otra gente que abusa de decir que lo padece. Sí. A ver, el estrés, igual que, por ejemplo, estoy depre, son términos que se usan mal, ¿vale? Porque el estrés es un mecanismo de adaptación general del cuerpo y tiene dos partes. El estrés, que sería el positivo, porque es un mecanismo de adaptación que genera una serie de cambios fisiológicos para que pueda responder a situaciones en las que se requiere una respuesta rápida, que eso es, en un momento dado te salva la vida, ¿vale? Eso es positivo. Y luego está el distrés, que es el que se mantiene durante mucho tiempo y si te hace daño. El estrés está definido desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo de ahora, pero bueno, una de las definiciones más, o de los estudios más exhaustivos, fue la que hizo Hanseli, que era un médico húngaro, me parece, que por los años 50 creo que fue sacó su teoría de eso, ¿no? Síndrome general de adaptación, que es como él llamaba el estrés. Porque bueno, él se dio cuenta de que en personas que pasaban pues, por enfermedades o por situaciones así complicadas, se daban una serie de cambios que coincidían. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó sus estudios y lo denominó así, ¿no? Síndrome de adaptación general. El estrés, pues eso, es una respuesta necesaria, sana y positiva para un momento en el que necesitas reaccionar. Claro, bueno, estar activado, ¿no? Claro, como el ser humano tiene que estar. A ver, te prepara para respuestas de lucha o de huida.
y tiene que ver con el sistema nervioso simpático. Entonces se dan muchos cambios, porque por ejemplo, pues la circulación se centra en la musculatura potente por si tienes que hacer un movimiento físico rápido, aumentan los niveles de glucosa en sangre, las suprarrenales empiezan a liberar adrenalina y cortisol, que son las hormonas que nos activan. Entonces, pues un ejemplo, una madre que va con un niño pequeño de la mano por una calle donde hay carretera con coche y el niño se suelta de la mano. Ay, efectivamente. En esa situación, ¿no?, se da esa activación y la madre reacciona con una rapidez que en circunstancias normales su cuerpo no tiene, porque se da ese mecanismo, claro, de reacción. Luego, en ese momento es sano. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos muchos estresores cotidianos. Pero yo no sé, si cuando hablamos de estrés, como cuando, sí, hablamos de estoy depre, estamos hablando de estrés. Es no, decir, el ser humano tiene que estar, claro, preactivado, no, preparado, no, para eso, para reaccionar, sí, para vivir, sí, para gestualizar, para responder. Se maneja mal. Muchas veces cuando decimos hoy estoy muy estresado, quiere decir que has tenido un día acelerado, en el que has hecho muchas cosas, y eso no es estrés. O sea, el estrés es cuando esa activación en la que cambia la química de todo el cuerpo y el torrente sanguíneo está lleno, pues eso, de adrenalina, cortisol, más glucosa y tal. Si eso se mantiene durante mucho tiempo, pues por un estrés laboral, familiar, social, lo que sea, ahí sí te hace daño, porque el sistema nervioso parasimpático lo que hace es que al final regular. lo que está es mal gestionado, no sabemos gestionar el estrés. No, y lo mantenemos. ¿Sabes lo que pasa? Que es una respuesta inconsciente. Entonces, cuando a nivel inconsciente tú percibes algo como una amenaza, eso se activa. No es algo consciente, tú no dices voy a activar el cuerpo, sino que se activa. Entonces, si mantenemos esa activación durante mucho tiempo, luego viene la curva del estrés, la bajada, y ahí es cuando, pues a toro pasado, cuando ya se ha pasado la situación, pues empezamos con crisis de ansiedad o se nos bajan las defensas o nos damos cuenta de mantener, cuando hemos mantenido esa activación, perdemos concentración, perdemos memoria, dormimos mal. ¿Qué pasa si ese estrés no sabemos gestionarlo? ¿En qué acaba? Pues mira, acaban una serie de síntomas físicos que son bastante incómodos y que además son bastante comunes, tristemente, a día de hoy. Problemas digestivos. Hemos normalizado el tener que tomar antiácidos, no sé qué, no sé cuál. Es verdad. Vale. Hemos normalizado el no dormir bien. Bueno, sí, es que yo duermo peor, pero bueno, debe ser que, ¿no? Vale. Hemos normalizado el no descansar, el que el cuerpo esté cansado, el que el cuerpo nos duela, el que hoy tengo la cabeza loca, no me acuerdo de las cosas, el que hoy la memoria, no sé qué, hay la atención tal. Y eso todos son síntomas de un estrés mantenido. Entonces, está bien esa activación porque es necesaria, pero es necesaria la desactivación también. Vale, no queremos acudir al médico, no queremos empastillarnos, entre otras cosas porque no reconocemos que lo tenemos y cuando lo hacemos ya es demasiado tarde, entonces ya sí hay que recetar. ¿Qué hacemos entonces? Ir al curso, ¿no? Vale, ir al taller. Si lo hemos llevado ya a un nivel patológico, evidentemente hay que ir al responsable sanitario adecuado, claro, para que eso se trate de la forma adecuada. Pero si es un estrés, no queremos llegar a ese punto. Vale, si no queremos llegar a ese punto, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escucharnos. Porque yo creo que vivimos muy hacia afuera y muy poco hacia adentro. Pero si eso no se sabe hacer. Sí. Cuando tu cuerpo te está hablando, el cuerpo habla permanentemente, porque además el cuerpo tiene una memoria maravillosa y lo acumula todo. Entonces, cuando tú te das cuenta de que estás acumulando una serie de síntomas que aunque hayas normalizado no son normales, pues es momento de parar y decir a ver qué está pasando. Algo está pasando, porque algo aquí se ha descontrolado y además se mantiene el efecto. Y a partir de ahí tengo que empezar a observar. ¿Cuándo pasa esto? Pues si voy al trabajo o si estoy en ciertos ámbitos o cuando tengo que responder a ciertas demandas. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a mantener? La activación necesaria, eso sí está bien, lo que es el estrés positivo. ¿Qué voy a intentar gestionar? Todo lo que me sobra, el distrés, el estrés que te hace daño, el estrés mantenido. ¿Vale? Entonces hay muchas formas de regularlo, afortunadamente hay montones de técnicas ahora mismo para regularlo, porque desde yoga, meditación, respiración, mindfulness, hacer deporte, un paseo por el campo, la playa, que aquí tenemos mucha suerte, pues se trata de que cada persona encuentre el mecanismo que le sirve para regular. O sea, que nos bastaría con poner un poco de atención a la conversación que el cuerpo mantiene con nosotros, que generalmente no lo escuchamos, porque para eso existe el paracetamol y otras cosas, ¿no? Total. Para decir, esta mañana, por cierto, que ojo con esas pastillitas también, que parecen neutras, parece que no, pero tienen su efecto. Yo creo que tenemos una sordera patológica con respecto a nosotros mismos. Entonces es eso, ¿no? Como entramos en las dinámicas y es que como que, no, la vida me lo requiere, la situación me lo requiere, el trabajo me pero lo requiere. Pero es que a veces no es verdad que nos lo requiera tanto, ¿no? Para nada. Solo o sea, que no en sabemos momentos, estar sí. Claro. Pendiente de lo que hacemos y de lo que decimos. Total, además fíjate que yo creo que corremos el riesgo de volvernos adictos a esa activación. O sea, necesito estar como una moto, pero, y no es así. Pero es que tampoco es bueno eso. No, yo he visto gente divirtiéndose,
pasándoselo bien y de repente, para, es que estoy estresada. Disfruta de lo que estás haciendo. Totalmente. Un poco, ¿no? Y luego ya, igual se te hubiera curado. Mira, el cuerpo tiene una tendencia natural a la homeostasis, al equilibrio. Lo que pasa es que cuando dejamos de escucharlo, pues allá se descontrola. Entonces, como cuando tú pones una música a un volumen que está bien y de repente subes el volumen y es un horror. Pues esto es lo mismo. Oye, ¿y el estrés se manifiesta siempre en personas muy activas? No. Porque hay personas que son muy planas, muy lentas, muy tal, y que parece que no, pero se las está comiendo por cualquier dentro, tipo, ¿no?, de persona. El estrés no siempre va vinculado a una persona que esté activa. El estrés tiene que ver con de hecho, eso es una especie de falso estrés, que muchas veces se hace claro, sin querer. O sea, puede ser una persona muy tranquila, puede ser una persona muy pausada y aún así estar viviendo algo que está haciendo que estés en esa activación permanente y al final el efecto es el mismo. O sea, que no la ves como una moto, pero que al final, a medio plazo, largo plazo, empieza a desarrollar los mismos síntomas. Venga, llévanos al taller, a ver si nos curamos, a ver si somos bueno, capaces de oírnos, aunque sea un poquito. Un poquito. Fíjate, el taller tiene mucho que ver con aprender a que cada persona que asista al taller aprenda a identificar cuáles son tus estresores, porque los estresores son muy variados, eso depende de la persona. Uh-huh. Fíjate, hay estresores que son gordos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues el fallecimiento de un ser querido, claro, un divorcio, ¿no?, una mudanza, una compra de casa. Y luego hay estresores cotidianos que son chiquititos. Uno es como el diluvio, el otro es el gota a gota. Para la salud es mucho peor el gota a gota. Mucho peor. O sea, claro, es horrible. Entonces, además lo hemos normalizado. Entonces, aquí que es importante que cada persona identifique cuál es tu fuente o tus fuentes de estrés. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando, observando. ¿Dónde empieza todo esto? ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuándo empieza el cambio, ¿no? Cuando yo me empiezo a sentir mal. Una vez que escuchamos todo esto, vamos a intentar también escuchar qué efectos tiene el estrés, porque claro, cada persona también es diferente. ¿Cómo lo siente tu cuerpo? Es muy variado y muy personalizado. Claro. ¿Qué pensamientos le acompañan? Porque esa es otra. Ahí hay un eje, cuerpo, pensamiento, emoción, y nosotros incluimos la energía, hay una vinculación directa. Entonces, ¿cómo se lastima el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se resiente el cuerpo? ¿En qué pensamientos estás cuando todo esto está pasando? ¿Qué emociones son? Son reiterativos, ¿eh? Que no nos demos cuenta. Totalmente. En esos momentos son... Totalmente. Además que a veces, fíjate que yo creo que cuando se trabaja de forma incompleta es cuando se va solamente a suavizar lo que pasa en el cuerpo o a controlar el pensamiento. Hay que trabajar con todo, porque además cuerpo, pensamiento, emoción y sistema bioenergético. Otra cosa que está muy mal gestionada, que gestionamos muy mal, son las emociones también, ¿no? Nos peleamos, o sea, que de alguna ellas. Manera llegamos... esto no es nuevo, es la suma de muchos conceptos todo. Que no tenemos en cuenta. Todo, ¿no? Todo. A ver, las emociones igual tienen un carácter adaptativo, son necesarias. Yo muchas veces cuando hablan de emociones negativas digo, es que yo no entiendo el concepto de emoción negativa. Entiendo el concepto de emoción agradable o desagradable. Evidentemente, tú quieres estar en la calma y no quieres estar en el enfado o en la pena. Pero es que el enfado o la pena cubren su función, porque al final son un mecanismo de adaptación a eso que estás viviendo o pensando. Entonces, nos peleamos con las emociones, no nos han enseñado a gestionarlas tampoco. No. Entonces, tengo el malestar de la emoción y encima tengo el malestar porque no quiero tener la emoción. Lo multiplico. Entonces, también tiene mucho que ver con empezar a mirar las emociones sin los tabúes que tenemos y sin el rechazo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y a partir de cómo me estoy sintiendo, ¿cómo puedo regular todo eso? Bueno, pues eso es lo que vamos a aprender. Gestionar nuestro estrés. Eso es. ¿Eso se aprende? Sí. Es un entrenamiento, igual que entrenas la concentración, igual que entrenas la respiración, la meditación y la relajación. Es un entrenamiento. Entonces, como es absolutamente individual, lo bueno es que eso, que cada persona identifique qué te genera estrés, cómo te lo traduce el cuerpo, qué pensamientos mantienes y qué emociones. Y desde ahí vamos a desenredar un poco todo eso. Es un ovillo maligno este, ¿eh? Es un ovillo frecuente. Pero maligno también, porque, sí. Madre mía, cuántas hebras sí. en tierra. Sí, sí, sí. Y lo podemos pasar bastante Además, peor. Tenemos mucha tendencia a ver, nosotros siempre decimos que es que el ser humano tiene una habilidad innata para complicarse la vida, ¿no? Entonces, eso es verdad. Hay una palabra que nosotros usamos mucho y repetimos mucho, que es simplifica. Simplifica. Si puedes hacer algo, simplifica. Porque en lugar de, venga, voy a observar cómo me siento para ver qué puedo hacer con eso, es como que no quiero mirar la emoción. Bueno, no pasa nada, si el cuerpo te la va a almacenar ahí. Y entonces simplifica. ¿No tenemos demasiado lleno el cuerpo de cosas así, sí, la mente? Por eso se rompe. Por eso se rompe. Pero no siempre se acaba en enfermedades
benévolas o livianas, ¿no? Este cúmulo de acontecimientos que el cuerpo va Pues puede teniendo. Ser la puerta de entrada. A ver, fíjate, uno de los efectos del estrés, que es bastante común, es la baja de defensas, cómo afecta el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el guardián de la salud. Si tú estás permanentemente estresada, con distrés, no con el estoy estresada, sino con el estrés que realmente te hace daño, tu sistema inmunológico se cae, pues abres la puerta a ser más vulnerable a cualquier otro tipo de historias. Entonces, es que estamos hablando de cosas serias realmente, es muy importante. Esto no lo parece, pero sí que lo es, ¿no? Sí, sí que lo mucho, es. Mucho. Y además, mucho. Además de alguna manera, el estrés funciona, el estrés existe, el distrés lo hemos creado nosotros. Es que nos peleamos, modo, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? No nos oímos, claro. No corregimos, no... No, no, lo normalizamos y además lo hacemos de nuestra propiedad, porque yo ya digo, no, mi estómago, no, mi insomnio, pero es tuyo, criatura, tú lo quieres para ti, o sea, que realmente no es lo normal. Si algo del cuerpo se desequilibra, no está regulado, eso no sería lo habitual. O sea, no tendría por qué ser lo habitual. Oye, ¿y si voy al taller, voy a aprender a manejarlo? ¿Me va a dar tiempo a identificarlo, manejarlo, curarme? Luego tendré que seguir en casa, ¿no? Mm. O seguir en el siguiente ciclo. Pero, porque a veces nos da un poco de vergüenza. Primero, cuando estamos vacilando, permítanme la expresión de qué activa soy, qué buena soy, qué no sé qué historia, ahí nos apetece mucho vacilar de que estamos estresadas. Pero a la hora de reconocerlo, claro, en una situación crítica, nos cuesta un poco, claro, más y nos da mucho más miedo. Claro, pero fíjate, igual volvemos a las dinámicas en las que nos metemos. Si está genial que seas una persona activa, solo que en momentos también te tienes que desactivar. No está reñida una cosa con la otra. O sea, el no tener estrés no quiere decir que vivamos así. Hay que establecer la diferencia entre uno y otro, sí, entre una situación y un estado y el otro, ¿no? A ver, se trata de entrenar al sistema para que se active en los momentos necesarios y aprender nosotros a identificar cuando esa activación está siendo muy larga para regularla. ¿Muy larga cuánto es? Una pues media. Es que hay veces que Hay personas que muy largas un mes, pero habrá otras personas que yo pensé... No, hay veces que mantenemos un estado de activación o bien a una intensidad por encima de lo que necesitamos o bien durante un tiempo mucho más largo de lo que necesitamos. Entonces el sistema colapsa. Es decir, que tú no puedes estar siempre con esas cantidades de cortisol, de adrenalina, de glucosa, todo el cuerpo. Fíjate que somos, yo creo que la máquina más perfecta, ¿no?, que existe. Sin duda. Y que poco la conocemos. Claro, como no venimos con libro de instrucciones. Mira, pero animales, es que luego nos compramos un coche, nos compramos una batidora, nos compramos un no sé qué y rápidamente recurrimos todo al libro de instrucciones. Y me voy más allá. Tú te compras un coche y tú regularmente cuidas los filtros. Sí, haces claro sus revisiones, miras a ver si hay un ruido raro que tacata, pero tu propio vehículo, filtros nada, revisiones pocas. Desde y luego ruido que raro sí que, tampoco. Que sí que se demuestra que es la máquina, la mejor perfecta, máquina inventada, totalmente. No es perfecta. Mira, los animales tienen un mecanismo de autorregulación que se da en la selva, en los animales salvajes, cuando hay un animal que está perseguido por un depredador, un león o lo que sea, y se salva, ¿vale?, consigue escapar, cuando vuelve a la manada, en lugar de volver directamente a la manada, se aleja un poco y durante un tiempo el animal está como sacudiéndose y lo que está haciendo es liberar ese exceso de estrés. O sea, es que instintivamente son mucho qué mejor pena que nosotros. Hasta los irracionales sean mal listos, de verdad, en serio. Sí, es que perdemos mucho tiempo. La siguiente pregunta sería, ¿quiénes somos los irracionales? Bueno, también es verdad, ¿no? Esto es como los normales, ¿no? A ver, que me demuestre a alguien total, que soy total normal en contra de los que no lo parecen. Totalmente. Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Cuánto nos dura el curso? ¿Cómo nos matriculamos? ¿Qué hacemos? Mira, nos quedan 5 plazas, eso para empezar, porque bueno, ya está casi cubierto. Claro, cubierto. Esto lo hemos hablado hace como 15 o 20 días y ya se ha cubierto. Pues nos matriculamos poniéndonos en contacto con un centro global, estamos allí ya operativos permanentemente. El taller es un taller cortito, son 2 horas, ¿vale? Pero además es un taller, que esto sí que es importante, en el que nadie tiene que verbalizar delante de nadie lo que tal, porque eso sí que nos da también mucho pudor, ¿no? Lo que te decía, ir a contarlo. No, esto es para ti. Cada alumno va a tener, cada participante va a tener su papel, sus folios y tal, y lo que se van a ir dando es un poco las pautas de aprender a identificar qué es lo que te genera el estrés. Ahora, una vez que te has identificado, más o menos, porque luego surgirá más información, el efecto que genera en tu cuerpo, identifica los síntomas, exceso de cansancio, tacata. Vale, identifica los pensamientos y lo apuntas, pero es todo para ti. Identifica las emociones en las que normalmente estás resonando y a partir de ahí ya empezamos a trabajar con el tapping, que ya hemos hablado muchas veces de tapping, para desactivar esa respuesta.
¿vale? Para que seamos capaces aunque de sea brevemente, para las que no estén relacionadas con el tapping, ¿qué es el tapping? Mira, el tapping nació en los Estados Unidos, aunque en realidad sus orígenes primero es la acupuntura china, ¿vale? Y vino de la mano de un ingeniero de Stanford americano, que además es coach, se llama Gary Craig, que era un enamorado de las técnicas orientales, y él fue alumno de otro psicólogo que también estaba formado en acupuntura, y descubrieron la vinculación, que esto los acupunturistas ya lo saben, ¿no? Los distintos meridianos, además de conectar órganos del cuerpo y tener que ver con esa homeostasis, también tienen que ver con emociones que bloqueamos o que liberamos. Entonces, a partir de ahí, sí estudiaron el vínculo, primero, entre puntos concretos de acupuntura con distintos estados emocionales, y luego, cómo a través de la estimulación de esos puntos. En esos puntos tenemos una cantidad mayor de mecanorreceptores que envían señales al cerebro, justamente al sistema límbico, que es el gestor de las emociones. Entonces, trabajo desde el cuerpo, empiezo a trabajar sobre ese regulador de las emociones y además empiezo a generar cambios también a nivel físico. Entonces, total, que en este taller primero reconoceremos dónde estamos peor, dónde flaqueamos, dónde fallamos o dónde hacemos mal lo que tenemos que hacer bien, y luego el tapping pondrá la segunda parte. ¿Y sí, qué más? Pues luego a partir de ahí se trata de que cada persona se comprometa consigo misma para darle continuidad, porque si no son 2 horas es muy chulas, pero que terminan ahí. Entonces lo ideal es que una vez que tú... El tapping siempre te da un nivel de autoconocimiento mayor, ¿vale? Porque es eso, el estrés es un concepto muy general y luego es una experiencia absolutamente personal. Entonces, si tú ya vas identificando dónde te sientes mejor, dónde te sientes peor, si tú conectas con el tapping, no todo el mundo conecta con tapping, como con cualquier herramienta, y ves las posibilidades que tiene, se trata de tener un mecanismo que favorece esa autorregulación, que no te quedes en ese estado de activación, sino que el trabajo que normalmente hace el sistema nervioso parasimpático, cuando nos regulamos por nosotros mismos, que a veces no pasa, lo favorezcamos a través del tapping. Bueno, pues tienen 5 plazas. Comienza, ¿eh? Pues empezamos el viernes 27 a las 7 de la tarde. O sea, que todavía da tiempo. Todavía, de ir a probar esto y descargarnos un poco. Pues yo creo que es necesario. Que nos va a venir muy bien. Lo que hablábamos del coche, ¿no? Si de vez en cuando nos soltamos lastre y limpiamos cositas que están por ahí, al final el motor se nos va a estropear. A veces incluso te agradece que solo con que pases la aspiradora. Totalmente. No te digo más. Pero fíjate, cualquier mínimo cambio ya genera un efecto en cadena. Pues ese efecto en cadena es el que necesitamos. Y entonces, en vez de quejarnos de que estamos estresada y que al final nos va a llevar a un botecito con una pastilla, o, pues a lo mejor nos lo podemos quitar. Muchas herramientas. De otra manera. Fíjate que lo bueno de esto es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que también hay muchas formas de regulación, que hay quien lo encuentra a través del deporte, a través del contacto con la naturaleza. Entonces, si lo bueno de esto es que tú te escuches y encuentres ese mecanismo. Tapping es una herramienta, pero es una herramienta de las muchísimas que afortunadamente tenemos. Con lo cual, quien conecte será genial, y quien no, por lo menos que inicie la búsqueda hacia su propio. Yo creo que habrá que hacer un taller, y no sé cómo, porque de esto no entiendo, pero habrá que hacer un taller donde nos enseñéis a reconocer cómo estamos, sí, a aceptarnos como estamos, o por lo menos a reconocer que hay alguna cosilla que está fallando. No sé, lo que vais a hacer previamente, pero con más extendido. Tapping tiene mucho que ver con eso, fíjate, porque normalmente vivimos rechazando nuestros estados y a veces peleándonos con nosotros mismos, muchas veces. Entonces, tapping tiene que ver con, bueno, venga, pues esta es la situación que estoy viviendo, la voy a aceptar, que no quiere decir que me resigne, quiere decir que la acepto para poder cambiarla. A veces nos resignamos cuando la aceptamos, ¿no? Aceptarla es como hacer inventario. Resignarla es como... Me quedo como sí, estoy. Sí, pero bueno, ya he hecho inventario y ya la tengo ahí, y ahora pues ya, si sé, estás ya bien, sé que está. Claro, si estás bien, está genial. Ahora pero si no estás bien, tienes una masa acumulada. ¿Eh? Pues Edith Riva, muchísimas gracias, por estar con nosotros y enseñarnos. Mira, no hemos hecho el taller, todavía no se va a hacer hasta la semana que viene, pero por lo menos oírte ayuda a que empecemos a plantearnos determinadas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, dejamos a Edith Rivas, dejamos a Global 2 y nos vamos a ir ahora en busca del arca perdida. No, porque si no lo ha encontrado nadie, ¿para qué lo voy a buscar yo? Nos vamos a ir con nuestras compañeras, que seguramente están buscando o no, ya tienen otros temas de conversación y otras cosas que contarnos. No sé si estará una o la otra primero, pero enseguida lo vamos a descubrir, porque
Vamos a conectar con ellas, así que en cuanto desde realización me digan quién está, pues ahí que nos iremos. Yo lo que sí quiero recordarles en tanto esto llega es que ya saben ustedes que ayer abríamos página con el señor, ves que me están hablando al mismo tiempo, el señor Morey, con el veterinario Alfonso Morey, y que decíamos que a lo largo de la semana ustedes podían formularle las preguntas que quisieran, dejándonosla en un teléfono, en el 691-595735. Y sabemos ya que Alfonso Morey va a llegar al programa pues todos los miércoles. María José, ¿estás ya preparada, no? Pues sí, Beatriz, ya estoy preparada. Fíjate qué bien acompañada estoy, Sumaya y Gema. Bueno, y tú dirás, ¿dónde estás, María José? Bueno, pues me he venido hasta la asociación ACEPAS. Como ya sabemos, de hace unos días, bueno, pues nos han puesto un reto, no sé si muy complicado o no, que va, un reto súper fácil, que lo han publicado a través de las redes sociales y, por supuesto, nosotros estábamos aquí para contároslo, Beatriz. Bueno, pues el reto es hacer un signo con las manos, que significa unión. Y Gema, ¿qué queréis conseguir con eso? Muy buenas. Pues hola, buenos días. Pues nada, el reto es muy fácil. Básicamente lo que estamos pidiendo es hacer el signo de unión. Uh-huh. Y ¿Cómo es ese signo de unión? Y exacto. Nada, quien quiera participar y quiera hacerlo, simplemente tiene que hacerse una foto con el lema de Construyendo Empatía y subirlo a nuestras redes sociales, a Facebook a Cepa Ceuta o a Instagram a Cepa Ceuta, y que nos etiqueten. Bueno, pues ya son muchas las personas que se han unido, sí. Beatriz, a este reto. Nosotros, como no podía ser de otra manera, también nos vamos a unir y lo vais a ver próximamente. Y bueno, pues conseguir, bueno, pues que se pueda visualizar, ¿verdad?, sí, de alguna manera, este reto que queréis poner desde la asociación, porque el próximo día 26 ponéis un stand en la Plaza de los Reyes, ¿no? Sí, así es, lo tenemos el día 26, lo que vamos a celebrar es el Día Internacional de las Personas Sordas y nada, queremos visualizar un poco lo que es lo nuestro, la lengua de signos y demás y todo lo que engloba eso. Gema, la lengua de signos que cada vez, por suerte, se están impartiendo más en los centros escolares, estáis trabajando muchísimo desde la asociación para que no haya ningún centro que no tenga ese primer contacto con la lengua de signos, ¿no? Así es, por eso también lo que vamos a hacer es, ya que empieza el curso, pues vamos a aprovechar y vamos a impartir cursos por la mañana y por la tarde para que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender y por si alguna vez se encuentra con alguna barrera o algo, pues que sepa comunicarse con una persona que lo necesite. Gema, muchísimas gracias. Hemos roto el hielo con Gema, sí, que decía, ¡ay, Dios mío, que esta va a ser mi primera vez! Siempre hay una primera vez para todo. Y muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, pues ya está. Muchas gracias a ustedes. Un pasito más, desde pues luego. Pues sí. Vamos a hablar con Sumaya, que fíjate que bien está acompañada ya por Gema. Sumaya, que ahora tienes muchísimo más trabajo, pero ahora dividido, ¿eh, sí, Sumaya? Sí, muy bien, ya con Gema estamos súper contentas y nada, compartiendo todo. Y nada, comentaros un poquito el tema de las clases. Como ha dicho Gema, empezamos los cursos el 1 de octubre. Uh-huh. Tienen el plazo hasta el 30 de septiembre y hay dos modalidades. Está el turno de mañana y el turno de tarde. Os explico de tarde, que es el que yo imparto las clases. Son dos días a la semana, los lunes y los miércoles, uh-huh, de 5 a 6. También hay otro online para aquellas personas que por motivos de trabajo o porque les pilla lejos de estar aquí, lo pueden hacer desde cualquier lado. Son también los lunes y los miércoles de 6:15 a 7:15. Uh-huh. Y también tenemos un curso de reciclaje que son los martes de 5 a 6:30. Va dirigido a aquellas personas que han tenido alguna vez contacto o noción de lengua de signos y quieren por reciclar su memoria y volver a recordar todo lo que han aprendido anteriormente. Ahora no tenemos excusa, Sumaya, estáis haciendo todo lo posible y más para acercar la lengua de signos a todo el mundo. Uh-huh. Es cierto que ahora celebráis vuestro día, el próximo día 26, sí, en un stand en la Plaza de los Reyes, donde vais a dar visibilidad de nuevo a la lengua de signos. Sí. No paráis de inventar, no paráis de intentar hacer todo lo posible. Cada uh-huh vez estamos más concienciados, Sumaya. Sí, cada vez, poco a poco, la asociación, pues estamos impartiendo más cursos, la gente cada vez está más empatizada. De hecho, nuestro lema es Construyendo Empatía. Uh-huh. Y así poco a poco pues la gente pues va
aparte de la lengua de signos, el día 26 queremos reflejar, es el Día Internacional de las Personas Sordas. Reflejamos, lo que queremos reivindicar ese día es la lengua de signos y aparte las ayudas técnicas, el audífono, lo que es el implante, todas aquellas personas que tengan alguna pérdida auditiva. Y también recordar que el día 23, este lunes, es el Día Internacional de la Lengua de Signos, que es el Día Internacional donde todos los países simbolizan lo que es la lengua de signos. Y que ya que esta semana es importante, pues lo queremos celebrar de esta manera. Muy bien, bueno, pues lo celebráis de esta manera y, por supuesto, con este reto que nos ha expuesto a todos, que, bueno, cuanto más mejor, ¿verdad?, sí. Que se, no sé, masifique vuestra página de ACEPAS, tanto en Facebook como en Instagram, redes sociales a tope, medios de comunicación a tope, para que se pueda ver, bueno, pues el signo de unión, que es tal cual lo estamos viendo ahora mismo, y nosotros vamos a formar parte, como decía Sumaya, Gema, de él, para que se quede también reflejado, ¿vale? Y luego mandaremos fotos de todos nosotros también para que lo tengáis igualmente ahí. En ese día hagamos más fuerza, construyendo empatía. Uh-huh. Vamos a construirla un poquito más, Beatriz, si te parece, con ACEPAS y celebrando esta semana muy, muy importante para ellos y para todos nosotros, claro que sí. Pues claro que sí, que vamos a estar ahí con nuestro gesto porque queremos ayudar a que ese reto se consiga. Me voy a buscar a Ana María José, no sé si ella sabe lo del reto. Ana, ¿tú sabes lo del reto? Sí, ¿no? Ay, es que no ahora sé. Con el micro me pilla, no puedes me pilla hacerlo. Mal, Bea, pero sí, así sí. Así sabes, ¿no? Pero lo sí, sí. Sí, bueno, lo María sé, José y además ya tenemos que hacer una foto, creo, ¿no? Ahora estáis las dos. Ahora estáis las dos. A ver, ¿cómo hacemos para que se os vea las dos? Suelta. Eso, muy bien. Hala, pues ya está, ahí estamos. Bueno, pues estamos las tres. Estamos chica las resolutiva, tres, ¿eh? En nombre de todo el equipo. Bueno, pues adiós, María José. Me quedo con Ana, porque Ana no sé qué nos va a contar ahora. Pues os voy a contar, Beatriz, que este fin de semana la cofradía, la hermandad de los remedios, ¿no? La cofradía, porque hermandad es cuando sale a la calle, ¿no? Al revés, venga. Vale, entonces ahora estamos en la hermandad y cofradía será el sábado porque, bueno, pues que tienen a su Virgen de los Remedios una procesión de gloria programada para este sábado, ¿no? Estamos con Antonio Martín, que es el fiscal de la cofradía. Pues otro añito más, tenemos lo que es nuestra sección de gloria, somos una de las pocas hermandades que tiene esta sección, es un caso que es muy común afuera de la península, pero aquí en Ceuta estamos acostumbrados, o eres hermandad de gloria o eres hermandad de penitencia. Entonces, esta procesión, por ejemplo, está escrita en nuestras reglas. ¿Qué quiere decir esto? Es que la tenemos que hacer sí o sí. Entonces, como está escrito en nuestras reglas, pues saldremos a la calle con Nuestra Señora de los Remedios el día 21, aunque realmente su festividad es el día 24. Pero nosotros buscamos el fin de semana más cercano para disposición de la gente y también para que todos podamos disfrutar más de nuestra madre. Aunque el día 24 se hará también algo, ¿no? El día 24 tenemos previsto una apertura del camarín aproximadamente sobre las 10 de la mañana durante todo el día. Haremos a las 7 y media, que es el horario de misa normal aquí, una misa de acción de gracia. Y bueno, y será un poco así como más comunidad, más íntimo, que está abierto a todo el público, pero realmente el día grande, el día de la función, se hará el domingo, el día después de la procesión, a las 12:30 de la mañana. Bueno, pues volvemos otra vez al sábado porque, bueno, que no sabemos a qué hora sale la procesión, si hay alguna novedad este año, Antonio. Pues hay bastante, se han vendido muchas papeletas de sitio, entonces eso es bueno, hay mucho cortejo que va a acompañar. Nos va a acompañar también la hermandad de la flagelación de Melilla, que ha sido invitada a esta procesión. Realmente, aparte del vínculo de amistad que tenemos incluso muchos hermanos de aquí de la corporación, realmente es porque nosotros tenemos Nuestra Señora del Mayor Dolor, pero es que ellos también tienen a Nuestra Señora del Mayor Dolor. Entonces, una manera como de unir esas dos advocaciones y de las dos ciudades autónomas. También tenemos como novedad, la Virgen va a estrenar un manto, va a estrenar también un ajuar donado por los hermanos. El paso tiene novedades en cuanto a la candelería y también lo que es en el pollero del manto. El pollero del manto es lo que aguanta el manto. Entonces hay pequeños detallitos que ya lo veremos el sábado. ¿El sábado a qué hora? El sábado saldremos a las 7:30. También hay novedad en el recorrido. Vamos a hacer el mismo recorrido que el año pasado. Lo único que cuando lleguemos a la trasera de San Francisco, a la altura de la calle Beatriz de Silva, nos metemos por calle Amargura, calle Velarde y volvemos por Marqués de Santa Cruz. Ese pequeño tramo de calle Velarde lo hacemos nosotros. ¿A qué hora está prevista la recogida?
Pues la recogida estará prevista a las 12:30. A las 12:30 tendrá que estar ya la Virgen de los Remedios dentro de su casa. Entonces, sí o sí, a las 12:30. Bueno, pues está creciendo al final, ¿no? Esto, Antonio, porque como nos estabas contando, las papeletas de sitio, que cada se han vendido muchas más, que el cortejo va a ser mucho más extenso, o sea que mucha alegría también por esa parte, ¿no? Hombre, para nosotros es ver los frutos que hemos sembrado, es decir, nosotros entramos en el año 2022, tuvimos esos primeros años como de transición, ya la transición podemos decir que se acabó plenamente ese Viernes Santo de este año, aunque la lluvia lo impidió, pero bueno, no impidió que pudiéramos hacer nuestra estación de penitencia y salir por lo menos a disfrutar lo que es nuestro barrio, nuestra calle. Y ya pues fuera de esa transición ya es un año más, es decir, es otro año más a trabajar. Para nosotros es nuestra segunda cuaresma, no es la cuaresma de tiempo litúrgico, pero sí es la cuaresma de trabajo. Es decir, nosotros tenemos ahora que hacer unos cultos, limpieza de pasos, de enseres, preparar unas papeletas de sitio y es de echarnos el verano aquí. Bueno, el verano que ya también habéis tenido feria este año, que no también ha sido un curro, ¿no? Un curro y un trabajo para, pues, lógicamente, para eso, para ayudar a aquí, ¿no? Hombre, volvimos después de 11 años al Real de la Feria. La verdad que estamos muy contentos, el resultado ha sido magnífico. El año que viene ya estamos ideando cosas para el año que viene, para la feria, de qué podemos cambiar y mejorar, y es un no parar. Es un trabajar, si no es ahora la Virgen de los Remedios, es un Rosario de la Aurora, si no es el Corpus, es nuestra salida penitencial, y si no es cualquier otra cosa. Y no hemos hablado de los costaleros del sábado, Antonio, bien, ¿no? Bien, se hay prevista más aproximadamente unas 65 personas de cuadrilla. El equipo de capataces ha hecho todo lo que está en su mano para que esto vaya aumentando, vaya surgiendo también, se vean sus frutos también, porque la hora de trabajar de ellos, pues cuando es buena y eso, pues quiera o no, llama a la gente. Y también cuando una hermandad trabaja bien, pues eso también pues llama a la gente. Entonces, nosotros lo único que vemos es gente entrando, oye, ¿cómo me puedo apuntar? ¿Cómo? Entonces, no nos echamos flores, pero sí decimos, algo ha pasado que bueno. Que vienen solo. Bueno, Beatriz, pues ya lo tienen todo preparado, según nos cuenta su fiscal, Antonio Martín. Pues que lo tienen todo ya preparadito, hemos visto algunas que otras imágenes, lo hemos hecho en la puerta por tema de cobertura y por no molestar, porque también hay gente ahora mismo dentro de la iglesia. Pues la Virgen está preciosa, todo súper preparado, Antonio, con alguna que otra mano de pintura. Puedes decirlo. ¿Lo puedo decir? ¿Qué decimos? ¿Qué me ha pillado decir? Ahí con la mano en la masa ultimando cosillas. Claro. Bueno, tanto es así como que se me había olvidado y todo la entrevista y no has pillado a tiempo. Madre mía, de verdad, lo tuyo. Las neuronas ya las tengo. Pero hombre, es que tienes muchas procesiones al año, es que no sé cómo te las arreglas. Tienes mucha actividad. Claro. Ni yo tampoco. Es como si los Remedios hubiera renacido, ¿eh? Incluida la iglesia. Ha renacido. Porque vamos, de estar calladita y en silencio hasta el Viernes Santo. Bueno, el Viernes de Dolores, un poquito antes, vamos, ya no sé, habéis explosionado. Bueno, ahora hacemos mucho ruido y Ana puede dar fe de ello. Porque está enfrente justamente. Hacéis mucho ruido. Oye, ¿cómo va el puesto? Que tenéis el puesto ahí casi permanentemente. ¿Vendéis mucho o no? Pues va bien, estos días lo hemos cortado porque, claro, los chiquillos de la hermandad pues empiezan sus clases y empieza el trabajo. Entonces ahora este fin de semana con este día de besamanos que tenemos ya preparado para mañana, es decir, esta noche nos espera aquí hasta las tantas de la noche, mañana bien tempranito estará puesto hasta buenas altas horas de la noche. ¿Qué es lo que más se vende? Bueno, pasado no, porque la procesión. No, digo yo que lo quitaréis pues para ¿qué eso. ¿Qué es lo que más se vende? Sí. Pues lo que más se venden son pulseras, las pulseras típicas de tela, con la bandera de España, la que pone los Remedios, Buena Muerte, son lo que más vienen buscando, por ejemplo, los chiquillos y la gente que luego, por ejemplo, gente mayor que busca para sus nietos, para sus sobrinos, es lo que más cae. Vale, ¿y qué hacéis ya después con...? Ya lo típico, pues los rosarios y demás. Ya, eso también, para gente ya un poco que ya sabe lo que quiere. Oye, ¿y qué hacéis con ese dinero que recaudáis? Pues todo ello va para la hermandad, para los exonos florales, para la cera, porque claro, ahora nosotros se nos va un desembolso igual o parecido al de Semana Santa. Que eso no se cuenta, bueno, pero más eso bien está parecido ahí. Porque es un solo paso y claro,
está fuera de... Ya luchamos porque entrara en la subvención del Consejo de Hermandades y ya está dentro, pero aún así se nos va muchísimo gasto. También se nos van gastos como el exornar las calles. Es decir, en estos días aparecerán aparecerán las cadenetas de flores hasta, bueno, hasta grandes puntos de la calle Real. Y claro, eso se nos va a nosotros, todo ese dinero. Eso pasa por recuperar tradiciones y hacer cosas. Si usted con lo calladito que estaba y lo bueno que era ahí, y ahora resulta que te nos pasa por hacer cosas, pero por bueno. Hacer cosas. Bueno, mientras que sea por hacer cosas, no, está bien. Pero bueno, exactamente. Siempre hay una contrapartida, ¿no? En todo lo que uno hace. Ahora que os vaya muy bien, que vendáis todas las pulseras del mundo y que la procesión sea un lujazo. Que ya nos vamos a acostumbrar. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a vosotros. Lo veremos el sábado. Allí estaremos, sin duda. Bueno, Ana, te dejo viendo qué hay por ahí, viendo que, no sé. Yo qué sé. Como tú lo ves de arriba, ¿no? Tú te asomas y ya vas viendo cómo va la cosa. No, si algo tengo controlado es la Iglesia de los Remedios. Sí. Eso ya Antonio mismo se ríe. Se pasa porque... por vivir de frente, ¿no? Porque si algo que tengo controlado es eso. Gracias, Ana. Hasta dentro de un poquito yo me voy a quedar aquí, pero me voy a quedar con algo que tú has hecho esta mañana y que tiene que ver con el tema que vamos a tratar justo después. En el usted que me dice, hoy hemos preguntado por si le preocupa la alimentación, me parece. A ver, Ana. Let's go. Go. ¿Considera que la alimentación es fundamental para una buena calidad de vida? Hombre, por supuesto, claro. Claro. Por supuesto que sí. Es fundamental. Comer sano, vida sana. Hombre, es que sí, mira, vienen... Tarde o temprano tenemos que cuidarnos. Digo, aunque nos demos nuestros caprichitos, pero hay que cuidarse también. Que después de mayo lo notamos. Claro que sí. Si no tienes una buena alimentación, la pena es que muchos alimentos de primera necesidad se han puesto tan caros que hay muchas criaturas que no lo pueden costear y están a base de arroz, pasta y patata. Es muy injusto. Por supuesto, es importante tener una buena alimentación para que tu cuerpo funcione en condiciones. Hombre, por supuesto, claro, la alimentación es lo principal para una calidad de vida. Si nos hartamos nada más de porquería, pues nos ponemos y después régimen. Pues claro, claro que sí, lo principal es eso, para el organismo, la salud. Claro, pues sí. Sí, yo creo que sí. Claro que sí. Totalmente. Y más, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos la suerte de tener lo que es la dieta mediterránea, pero si no, con una mala alimentación yo creo que nos afecta hasta lo que sería el estado anímico. Sí, igualmente. Totalmente de acuerdo. Es súper fundamental. Si no tienes buena alimentación y buena, pues no tienes nada, la verdad. La alimentación es todo. Sea poco, sea mucho, todo. Y es muy importante, muy importante. Y como ya te dije, hay muchas tallas. La alimentación es fundamental, ¿me entiendes? Porque yo he pasado una enfermedad y a pesar de esa enfermedad, gracias a Dios, Dios ha querido que me cure. Quiero decir que mi dieta es mucho pescado, mucha verdura, carne de ternera la tengo prohibida, una pechuguita de pollo de vez en cuando, pero sobre todo mucha ensalada. Eso es lo más importante de todo, ¿me entiendes? Porque mira, lo mismo que nos enseñan en el colegio a leer y a escribir, nos tenían también que dar clases de cómo se debe de comer, porque nosotros nos lo comemos todo y lo que nos pongan, y eso no es así. Tenemos que saber lo que comemos para tener una buena calidad de vida. Bueno, pues esa era la cuestión que planteábamos hoy en la calle, en el ¿y usted qué me dice? Y vamos a intentar buscar respuestas. Yo no sé si lo vamos a conseguir, pero no porque no nos las sepan explicar, sino porque es un tema al que nos lanzamos con mucha valentía, ¿no? Venga, vamos a cuidarnos, la vida tiene que ser saludable, la alimentación tiene que ser saludable, el ejercicio tiene que formar parte de nuestra vida, y eso nos queda de bonito, pero luego cuesta tanto que yo he decidido, en esta hora hemos decidido preguntarle a una profesional, y desde hoy
tendremos a Vanessa Cantón con nosotros, que nos va a ayudar a eso. Buenas Vanessa, tarde. Madre buenas mía, tarde. Buenas tardes, qué trabajazo. Pero tú lo llevas muy bien, ¿eh? O sea, tú me lo cuentas y dices, no, es que esto... Pero fíjate el trabajo que cuesta luego. ¿Qué, bueno, eres nutricionista, sí. ¿Qué significa ser nutricionista? Empecemos significa sacrificarte mucho, intentar llegar a la persona que tienes delante, al paciente, cubrir sus necesidades e intentar que consiga su objetivo. Yo ahora mismo estoy trabajando en la clínica de Orion Fisio, que me han dado la oportunidad, también lo estamos combinando con tratamientos de fisioterapia, ¿vale? Ya sea tema lesiones y demás, y me han dado la oportunidad, bueno, de empezar yo a llevar los pacientes a nivel nutricional para también mejorarles el tema de las recuperaciones musculares. Pero ahora tengo que retomar pues, a todos los pacientes que han terminado ya el verano y bueno, no, llevo muchos años trabajando en la nutrición y mínimo son 3-4 kilos que suele coger la persona. ¿La bata roja te recuerda algo? Sí, ¿no? Sí. Le digo porque habrá muchas personas que a las que has tratado cuando sí, hacías, en la farmacia. Cuando hacías ese, desempeñabas ese oficio en la farmacia y diría, pero si es Vanessa, pero sí, pues sí es Vanessa, pero que ahora la vamos a encontrar en otro lugar. Vanessa, ¿qué pasa? ¿Por qué volver a la rutina nos cuesta tanto y por qué romper la rutina no nos cuesta nada? A ver, porque cuando llega el verano tenemos más reuniones, ya sea familiares, con amigos y prácticamente todo lo que hacemos es quedar para comer, quedar para cenar, quedar para tomarse algo. Entonces, una vez que termina el verano, lo que hay es que volver a reajustar los horarios, seleccionar lo más saludable de las comidas, de las cartas y demás. Beber agua, que eso también se suspende, tomamos más bebidas azucaradas, refrescos, más alcohol, que no es para nada recomendable, descontrolamos la fibra, no se descansa igual, el ejercicio se disminuye, hay gente que definitivamente lo suspende y entonces eso es un aumento de peso, claro. ¿Y en qué nos perjudica? Porque hay gente gordita, hay gente menos gordita. Tiene que haber de todo. Hombre, qué Vanessa, pero a ver, ¿por qué engordar es tan malo? A ver, porque al final... A ver, que todos lo sabemos, pero yo quiero que la profesional me lo diga. Porque al final nos afecta la salud. Te encuentras más cansado, no puedes llegar a hacer tu día a día. Luego retomas el ejercicio y te cuesta un poco también, entonces... Yo no soy partidaria de a lo mejor suspenderlo todo en verano, es simplemente pues, organizarse y dejar a lo mejor pues, las quedadas para el fin de semana, que es difícil y hay que sacrificarse, pero... A ver, reconoce, tú tendrás alguna quedada, ¿no? Sí, claro. O sea, te saltas también la historia. Claro, pero luego es retomar, nunca suspender. Yo no me salto comidas, yo tengo mis pautas de los horarios... Intento descansar las horas pertinentes, el ejercicio, pues al final en verano pues tienes que seguir haciéndolo, si no. ¿A qué afecta una mala alimentación, una alimentación no saludable a nuestro organismo, quiero decir? ¿A qué nos afecta? A nivel de todo, la diabetes, todo tipo de patología, el colesterol, triglicéridos... Incluso te puedes lastimar haciendo deporte o retomando el deporte, el pelo, las uñas, los dientes, es que se estropea todo. Hija. La verdad. Y todo porque me paso comiendo. Es que es muy duro, Vanessa. Bueno, ya hemos vuelto al verano, el verano se ha acabado, se acaba el sábado que viene o el domingo que viene, pero ya tenemos pinta de otoño porque ya hemos vuelto un poco todos a casi todos a la normalidad. Vida saludable, pero esto da miedo, porque ahora dices, ¿en qué me equivoco? ¿Qué hago? ¿Cómo me planifico, Vanessa, aparte de ir a verte y que nos trates personalmente? A ver, es que la palabra dieta en realidad no debería de utilizarse, debe verse como un estilo de vida. Es simplemente adecuarte a ti mismo, hacer tus comidas principales, tu desayuno, tu comida, tu cena, siempre y cuando no hagas el ayuno intermitente, que es otro tipo de forma de plantearte las tomas. Y, por ejemplo, tanto en media mañana como en merienda, lo único que hay que hacer es introducir snacks saludables, ya sea frutas, frutos secos, un yogur natural,
zanahoria, ya lo que tú vayas previniendo y luego pues tu desayuno con... Eso siempre lo convierte en 5 tomas, en 5 comidas, ¿no? Prácticamente, hay gente que las suprime, ya depende de tu grado de saciedad. Yo, por ejemplo, tengo que hacer 5 comidas, yo escucho a mi cuerpo a mí me pide 5 tomas. ¿Y tú las haces? Sí. ¿Y dónde las pones? O las reparto. Claro, es que siempre que hay... Es que es muy bonito esto, ¿no? Ya. Porque te lo pones muy bonito. A ver, yo es que, por ejemplo... Ya hay mucho tiempo cuidando también. Claro. Esto, aparte de tu propio organismo, que funcionará pues como funciona. Claro, ¿no? A ver, también el deporte te activa el metabolismo, el dormir bien también te sacia, el cenar temprano, que cenamos muy tarde, no me acostumbro a cenar a las 10 de la noche, hay que adelantar la cena... Y eso es muchísimo mejor. Una buena hora de desayuno, ¿cuál sería? Vamos a ir por ahora, a ver si conseguimos que la gente, que corrijamos todos un poco. A ver, ya depende de la hora que te levantes, más o menos, pero yo suelo desayunar sobre las 8. ¿Hay que levantarse y desayunar o hay que pasar? Eso ya depende de la persona. Es que hay gente que a lo mejor recién levantado no puede desayunar. Eso tienes tú que escuchar a tu organismo, ¿no? Vale. ¿Qué es un buen desayuno o un desayuno saludable? A ver, yo ya en función... Luego cada uno tendrá el suyo, ¿no? Pero un poco generalizando sin cometer... Porque todo el mundo... Evitar bollería, por ejemplo. Evitar el colacao. Por ejemplo, ya tomar pues una infusión o un café solo o ya con la leche, yo la recomiendo semidesnatada, pero ya en función a cada uno. Es que claro, esto es algo muy... Si no, a ver, que lo que vale no vale para que ustedes se lo apunten y lo hagan mañana. Todo es personalizado. Luego sustituir los hidratos de carbono refinados por integrales. Esto es pan integral, sustituir la pasta por la pasta de lenteja, el arroz por el arroz integral, es sustituir. Luego también pues evitar los fiambres, mirar muy bien la composición nutricional del alimento. Es que tú vas y el etiquetado nutricional la gente no lo lee. No. Ellos compran en función o al precio, la marca, lo que haya salido en la tele, y eso no puede ser. ¿Qué tenemos que mirar? El etiquetado nutricional que viene... ¿Qué es malo en un etiquetado? Pues tienes que mirar las grasas y los hidratos de carbón, que al final es azúcar. Y luego hay muchos embutidos, por ejemplo, fiambre de pavo, que no lleva el porcentaje de carne que necesita. Pero sí, un 60% es poco para un fiambre de pavo. ¿Qué tiene que llevar? ¿Un 100, un 95? Un 90 y pico. Un 100 es muy difícil que se encuentre. Pero un 90 y algo sí tiene que ser. Si no, estamos tomando... Nada. Más vale que no lo compremos. Pero hay que mirarlo. ¿Pero por qué no lo miramos? Porque nos creemos... La vista no nos llena más que... Los anuncios. Ah, también, claro. Todo influye. Y los colores llamativos los utilizan para light. Y no es real. Luego miras y no es tan light como a lo mejor un yogur natural. Y ante lo light y los alimentos no light, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es preferible tomar el normal... Dependiendo del tipo de alimento, sí, pero eso, si tú miras la composición, ahí tú comparas uno y otro y ves la diferencia. Si ves que hay más azúcar en uno que en otro, tú veas por el que tiene menos siempre. Vale, café, té, infusión, lo que sea, no bollería, zumo. Yo no lo recomiendo, porque el zumo, tú al exprimir la fruta tienes más azúcares, entonces no los recomiendo. ¿Una pieza entonces? Es mejor una pieza entera. Vale. ¿Y ya paramos ahí? ¿No ponemos pan, no ponemos nada? Sí, pan integral, sí, un bollito. ¿Con qué? ¿Con aceite y tomate? El pavo sí está en condiciones sin problema, queso fresco. Vale. ¿Dejamos el desayuno? ¿Cuándo se supone que tengo que obtener el tentempié? Pues aproximadamente entre 2 o 3 horas es lo recomendable. Y ahí nos... Para la gente que tenga apetito, ¿eh? La que no se esfuerce. No hace falta. Porque te dicen muchas veces, no, son 5, y tú dices, bueno, si no puedo con 3. Dependiendo, no tiene por qué. Si tú estás saciado, no tienes que obligarte tampoco. Vale, y si no lo estás, fruta. Fruta, un yogur natural, unos frutos secos, unas nueces, por ejemplo, sin problema. Vamos al almuerzo. Que insisto, que son... iba a decir dietas, pero no quiero decir dietas. No, pero bueno, son... Personalizadas, pero estamos generalizando, porque si ven que esto se sale de su manera de vida, pues vayan a consultar. Pues
Pues seleccionar verduras, ya sean crudo o cocinada, ensalada o a la plancha, una verdurita, y luego tu proteína. Evidentemente es mejor utilizar las magras. Las magras, hablamos de pollo, pavo, conejo, luego tienes también el huevo, los pescados, ¿vale? El cocinado, pues nunca frito. ¿Nunca frito, nunca salsa, supongo? Nunca evitar harinas. Salsas, claro. Vale, bueno, qué difícil, eso hay que hacerlo en el tirón, claro, esto es lo que hay. ¿Tenemos, y tenemos postre también aquí o no, en el almuerzo? Yo, en el tipo de dieta que realizo, no la aporto después de comer. La retraso a lo que es la merienda. Yo me la tomo en la merienda, porque al final es azúcar. Sí que es verdad que seleccionas las que menos azúcar tiene, no habría problema, pero yo no... No como fruta después de comer. Y lo que no se puede hacer es después de cenar, ¿no? Una frutita después de cenar. Sí, pero no dice que luego al convertirse durante toda la noche en azúcar. No. Y si controlas el tipo de fruta que tienes delante, no pasa nada. Claro, pero luego nos quitas el melón, nos quitas la chirimoya. En fin, nos quita lo que está bueno, ¿no? Ay, Dios mío, qué sufrimiento. Soy nutricionista, alguna pega tengo que tener. No está mal, no está mal. No se acostumbra. Bueno, pero esa por lo menos una vez a la semana sí que podemos, ¿no? Bueno, no pasa nada, ¿no? Tú dices que te saltas un poco, pues un día salto. Una comida. No pasa nada. Vale. Tenemos un tentempié también por la tarde. Sí, similar a la merienda. Que es la fruta que hubieras quitado del mediodía. Y en la cena, antes de las 10 hay que cenar, Sí. Totalmente. Es imposible, pero bueno, antes de la 10. A ver, resulta complicado muchas veces por temas de trabajo, salir tarde, los niños los tengo que duchar, tal. Pero sí que es verdad que cuanto antes se cene, mejor. También te ayuda al descanso y demás. Entonces... Vale, ¿y qué cenamos? ¿Ahí ya qué somos? ¿Ligeros, light o...? Las cenas son ligeras también. Ya sea verdura cocinada o en crudo, con tu proteína siempre, a la plancha, hervida, ya como tú quieras. Yo tiro mucho por las noches de ensalada, alguna vez me hago alguna cremita ya que empieza el otoño y tal. Ay, mira. Y el fin de semana podemos dar un saltito, ¿no? Bueno, mientras la nutricionista no te vea. La madre es que a ti te ve. Oye, ¿cómo tienes a la familia? ¿En fila? Sí, lo intento. Te quiere mucho la familia, ¿no? No mucho. No mucho. Cuando... En las comidas familiares se sientan al lado mía porque saben que no... Y comen más, al final les llega más. Eso es la familiares, claro. Pero, claro. Bueno, pero luego ya... No. Bueno, yo selecciono mucho lo que como. Yo estas vacaciones me cuido un montón, ¿eh? Y he controlado mucho el agua para... No, este año la verdad es que me he controlado mucho. Agua, mucha agua. Poco refresco. Un litro y medio, de litro y medio a dos. Pero luego dicen que eso no es tampoco tan necesario. ¿El agua? Sí. El agua es fundamental. Hay expertos que dicen que tampoco no. Los órganos necesitan agua para todo. No... Nada de nada. Además hay que tener mucho cuidado con las retenciones y demás. Que eso hay estudios que te hacen la composición corporal y ahí tú lo ves. Entonces hay gente que llega a mi consulta y tienen retención de líquido. Entonces esa retención hay que corregirla. ¿Cómo se corrige? Porque al final es agua. Al final con es... la alimentación. Y sigues tomando agua a pesar de que tengas retención. Sí, hombre, por supuesto. Tu agua tiene que estar siempre. Vale. La retención es de un periodo largo de tiempo que has estado acumulando líquidos, agua. Agua, vale. He combinado luego con ejercicio físico también. Por supuesto. Es que tenemos que tener un día solo para eso, para alimentarnos. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Yo te digo la teoría, ya cada uno, pero sí, hay que estar activo. Es que si no, el metabolismo no funciona. Y entonces engordamos. Engordamos. Bueno, a ver, verduras, ¿todas por igual? ¿Da lo mismo? ¿Da lo mismo, yo qué sé, siempre y cuando no haya siempre con no sé qué? Dependiendo, siempre y cuando no haya una intolerancia o algún problema tipo gástrico, no habría problema, no hay una reducción de verdura. Yo, por ejemplo, a mí la lechuga no me sienta bien, no la consumo. Consumo canónigo, espinaca, brote, pero la lechuga no la consumo. Entonces la consumimos, porque las dos estamos tocadas de ala en eso. Bueno, pero lo demás sí, y lo demás da igual que lo hierva, que lo tal, pero siempre que no pase por una sartén. Siempre que no frías, ya sea, es que hay muchas técnicas culinarias, lo puedes hervir, lo puedes saltear, lo puedes hacer en crema, lo puedes... Mira,
Beneficio del brócoli. A mí es que no me gusta. A mí me encanta. ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué tiene tantos beneficios el brócoli? A mí es que me encanta el brócoli, porque es muy antioxidante, es regula el peso, es buenísimo. Bueno, si vamos a cabo este tipo de alimentación, Vanessa, ¿mantenemos un peso? ¿Perdemos peso? Dependiendo en el punto que te encuentres. Si tienes un exceso de kilos, perderás. Si tienes este tipo de alimentación, por norma general, lo mantienes. ¿No? Yo estoy mantenida, yo no estoy perdiendo. Te mantendrás, que al final es lo que se necesita, ¿no? Que tu organismo... A ver, necesitamos un equilibrio. ¿Cuánto tiempo necesitamos para pasar a esa normalidad saludable si no la hemos tenido antes? Cuesta. Tengo gente que es muy cuadriculada y lo consigue y se mantienen en tiempo, y tengo otra gente que... Vanessa, ¿cuándo me puedes dar cita, por favor? Que es que he cogido los kilos. Es lo que más tengo. Es que cuesta. ¿Por qué cuesta tanto poner...? No lo sé. Porque necesitan el control de una persona que les diga lo que tienen que comer y les dé vergüenza. Lo siento, llevo desde los 21 años haciendo dietas, y gente que me estará viendo ahora y se estarán riendo, porque siempre les veo después del verano, después de Navidad, después de Semana Santa. Es que es así. Y entonces les da vergüenza ir después, ¿no? Ya no, ya soy una más de la casa. Ya, pero bueno, que a lo mejor cuesta, pero que eso no debe costar. Si uno ha recaído, no debe costar para tomar los hábitos. Es que ¿no? Yo esto lo hablo igual comparándolo como si fueras al fisio a hacerte una sesión porque te duele el cuello, o ir al médico porque simplemente pues te duele la cabeza y no sabes debido a qué. Lo veo igual. ¿Tenemos que hacer esto con los niños? Yo tengo niños a dieta también. Con obesidad. ¿A partir de qué edad? Porque bueno, eso sí que nos tiene asustados. Estamos un poco tomándonoslo a risa por aquello del verano. A ver, con los niños no soy tan... Pero hay muchísimo problema de obesidad infantil. A ver, los niños no soy tan drástica, ¿vale? No puedo someter al niño tanto. Pero es imprescindible que cuanto antes tienen que aprender, ¿no?, a comer. Sí, yo no tengo un límite de edad ni nada. A mí hay algún padre, viene, me pregunta, hablo con ellos, principalmente para saber qué ocurre, y ya en función a eso empezamos. No tengo niños... Es que he tenido niños con 10 años, a partir de 10 he tenido niños. ¿Con obesidad? O sobrepeso, con 10 años sobrepeso, ya se van haciendo más mayores y ya pues... La obesidad infantil va en aumento, o sea que si no será con 10, será con 12. 13. Pero sí. Ahí. ¿Y ese será un niño enfermo en el futuro si no se trata? Sí. Sí, lo siento, pero sí. Sí, porque lo principal es el sedentarismo. Hay mucho sedentarismo en los niños, demasiado. Yo lo entiendo, se enfocan en estudiar y tal, y al final el cerebro pide azúcar. Entonces el niño, al final, lo que merienda es un bollo con chocolate o la nocilla. Sí, cualquier cosa dulce. Claro, es que les cuesta, pero no es imposible. Es decir, yo he tenido niños que han cambiado, que es que los veo y digo, madre mía. Y niños que ahora mismo, pues hay uno que está en waterpolo, que lo vi de lejos, dije, anda, mira. Y lo consiguió, ¿no? Sí. Lo consiguió. Sí. Bueno, y yo orgullosa, vamos. Hombre, ya verás, ¿no? Ahí te deja la, verdad ahí que te sí. deja la piel, se deja uno todo lo que tiene y más. Bueno, te vemos si te necesitamos o como esto, ¿no? Sí. ¿Tienes mucha gente? Mucha. Tengo trabajo, porque ahora mismo estamos haciendo estudios de composición corporal en Iron Physio, y allí lo que hacemos es medir pues lo que es la grasa, la masa muscular, el metabolismo cómo está, por si está activo o no, y demás. Y todo tiene que ver, ¿no? Todo está relacionado. No solo vale con alimentarse bien o mal, sino que vale, hay que mirarlo absolutamente. Descansar todo. Descansar y hoy todo. Hoy en el programa estamos muy preocupados por la máquina cuerpo, por llamarle de alguna manera, y estamos intentando de que se arregle o arreglarla de dentro a afuera o de fuera a dentro, porque hemos hablado desde terapias de relajación o antiestrés y ya mira por dónde vamos. Vanessa Cantón, muchísimas gracias por estar con nosotros, y yo espero que sigamos aprendiendo de ti, sin que eso evite que nos regañes cuando sea
nada. Cuando sea necesario, ¿no? No nos va a regañar porque ella también me ha dicho que se lo salta. Solo que ella puede. Está controlada y ella puede. Vanessa, muchísimas gracias. Nos vemos en unos días porque Vanessa volverá para seguir. A ver si nos mete de verdad en vereda, pues como decían los más mayores, o por lo menos como decía mi madre. A ver si nos mete en vereda y de verdad llegamos a un punto. Porque no sé cuántas veces habremos probado dietas, cuántas veces nos habremos prometido de esta no pasa, esta lo consigo y al final pues eso, que no se ha conseguido. Vamos a hacer un poco de deporte y lo vamos a hacer de la mano de otra profesional, no sé si deporte o no sé qué, pero nos lo trae María José y tiene que ver con eso. ¿Cómo, qué hacemos después de este relax en playa, piscina, descanso? Hay que seguir moviéndose. Bueno, Beatriz, pues hasta ahora sabemos que septiembre es el mes de la rutina. Empieza pues todo, los colegios, los trabajos y empieza también el deporte para algunos, porque para otras desde luego no ha parado. Yo me he colado en una de las clases de Carmen Postigo, monitora deportiva, que bueno, mira, yo tengo que decirte, Beatriz, de verdad, que solo con el ambiente que se respira aquí y la marcha que tienes de música y de deporte que hacen todos, esto es maravilloso, Carmen, muy buenas. Esto es una familia. Pero bueno, están las que están, pero no han estado todo el verano. Creo que en verano, no sé, ¿no? Tenemos que reponernos un poquito. Está bien reponerse, ¿vale? Para una semana es suficiente. A lo sumo 15 días. Y aún así haciendo un deporte pasivo, montar en bici, caminar, no es bueno para tanto tiempo como hace la mayoría. Y más para una persona como tú, que Carmen, ¿cuántos años llevas en este mundo? Pues ya voy para 33 o 34, ya he perdido la cuenta. O sea que tú empezaste de pequeñita. Muy mayor, ¿no? empecé a dar clase con 21 años, pero que ya voy a cumplir 58. Bueno, pero es que tú dices la edad, claro, hija, como está divina, es normal que diga la edad así porque sí. Ojo con lo que tú me ves. Bueno, cuéntame, ahora mismo estamos en plena clase de circuito. Aquí se hace prácticamente de todo. De todo, se trabaja resistencia, se mueve bien, resistencia, fuerza, coordinación, todo. Se trabaja en el circuito. Además está con el método Tabata que acelera el metabolismo. Es un método Tabata. Método Tabata. ¿Y esto qué significa, Carmen? Pues eso significa trabajar por intervalo de tiempo. Se trabajan 20 segundos, se descansan 10 en bloques de 4. Lo ideal son 8 minutos, 4 bloques de 4. Yo meto un poquito más, la tengo engañada. Habría que descansar 3 minutos entre los 4, yo no digo 1 porque si no descansan 5. O sea que es así, ahora me van a escuchar la tele, ya el truco lo van a saber. Lo vas a ver todo. Eran 3 minutos. Oye, ¿y qué se consigue con este tipo de deporte? Acelerar el metabolismo. El método Tabata lo inventó un japonés, un estudio que hizo, y acelerar el metabolismo. Para la gente que le cuesta más perder peso, aparte que no trabajas todo también. Solo hace este tipo de circuito, o sea que tú estás al día prácticamente en todo, ¿no? Sí, hacemos coreografía con step, que para mí es sumamente importante, que ya se está perdiendo, pues porque la coreografía es algo que te mantiene la mente activa. Entonces ahora mismo el deporte, todo el mundo es como que fuerza, 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 perfecto. La fuerza es súper importante trabajarla, pero también hay que trabajar un poquito la mente. Lucha contra el Alzheimer, lucha contra la demencia senil, lucha contra todo eso, está estudiado. Entonces aquí yo las coreografías no las voy a dejar nunca. Además ella, al principio, sí es verdad que cuando llega una pues se queda como un poquito, pero todo se aprende. Y luego una vez que lo hace, con una rapidez de mover incluso para los estudios. Eso es el método clásico de Carmen Postigo, ¿verdad? El step, el aerobi, eso. El aerobi ya lo meto menos porque la gente ya como que no, pero de vez en cuando les meto la bacalada. Digo, hoy clase de aerobi, ¿eso qué? Porque meto coreografías de aerobi latino, aerobi dan. De vez en cuando le meto así un, más que nada, pero este es con coreografía, este es latino, este es dan, este es con hip hop, con todo. Y la gente pues lo disfruta, una vez que la aprende lo disfruta. Y luego pues también hacemos gap en movimiento, con cardio, que lo combino con las clases de este los jueves, y los miércoles hacemos body pump.
Unos lunes hacemos el circuito, otro lunes combino, pues hago tabata puro y duro sin circuito, que lo llevo yo, que es mucho más duro. Estamos empezando ahora, entonces estoy metiendo circuito para que se vayan haciendo un poquito el cuerpo, porque claro, te digo, la mayoría lo han dejado al verano, cosa que me fastidia mogollón. Qué alegría. Porque las tengo. Que somos un poquito más perezosas. Muy floja. Aunque lo sepas tú, Ceuta, Maripepa, esta mujer es muy floja. Muy floja, de estuvo verdad. Conmigo cuando era. Cuando empezamos. Una niña. Una niña. Anda, que si te llego a seguir, fíjate, no, estaría, no, vamos. Estaría como todas, en forma. Nunca es tarde para retomar. Bueno, nunca es tarde, ¿no, Carmen? Nunca es tarde. Cualquier día te agarro los pelos de meto. Todavía quitamos la cámara y la pongo a trabajar. Bueno, bueno. ¿Qué hacemos? No, ¿qué hacemos? No creas que no estaba aquí, no tenía ganas, ¿eh? A mí eso de ponerme los guantes de boxeo y soltar adrenalina, eso sería maravilloso. ¿Te imaginas que es alguien que tú le tienes ahí camarada, taca, 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 y descarga que de... No, está claro que sí, es cierto que cuando veníamos a hablar contigo había muchas de las chicas que estaban aquí que me decían, es que yo el estrés de todo el día lo suelto aquí. Sí. Eso es verdad. Sí. Y luego yo tengo siempre un tema de muchas bromas, de muchas chicas. Tú me conoces. La mayoría de la gente, bueno, viene para perder peso. Claro. Que no está bien. Para mantenerse en forma un poco también. Porque lo más importante del deporte es la salud. Ajá. Tu densidad ósea, mantenerla bien, que nos vamos haciendo mayorcitas, eso es lo más importante. Pero bueno, la mayoría viene por ese tema, el peso, pero luego ya se van enganchando, va viendo los beneficios que te trae el deporte, que no solamente perder los kilos. Y luego también viene mucha gente, sobre todo las mujeres, espérate un momento. Era que no lo está haciendo bien, entonces hay que rectificar ahora. Si no, se me hace hombre, daño. Que está, ella está hablando conmigo y mirando por aquí a ver cómo para que alguien haga algo mal, prepárate. No, y después es culpa mía y me siento fatal. ¿Que ya no sé lo que estaba diciendo? Sí, que dices tú que la mayoría de la gente viene porque quiere perder peso, pero no, lo ideal es la salud, ¿verdad? Perder peso, secundario, que llega. Con el tiempo, pero secundario. Que tú quieres ir al gimnasio, que quieres perder peso, lo más importante es buscarte un buen nutricionista. Un nutricionista, empezar con tu entreno y hacerle caso a la monitora. Ajá. Que luego tampoco te hacen caso. Y hoy voy, mañana no voy. Claro. La constancia. Hay que mentalizarse, al fin y al cabo, el deporte que también. Empiezo, pom. Llega noviembre para diciembre, ay, no, que tengo que hacer las compras. Búscate una hora. Claro. En diciembre lo dejo. Claro. Llega diciembre, enero, empiezo. Va llegando verano, lo dejo. 3 meses para arriba, 3 meses para abajo. Eso así no funciona, claro. No funciona. Lo más importante del deporte es que tú tengas la edad que yo tengo, puedas saltar, brincar, levantarte y tener energía. Y que pueda dar todas las clases que da aquí en el gimnasio Uchiro, que no son pocas. Pues vamos a todos los que nos están viendo. En mi caso, desde luego, no es un ejemplo, está claro, pero porque ella me conoce, sabe que yo soy muy vaguita, pero bueno. Yo lo de hablar, si hablara del Gazara, yo estaba, vamos, bueno, sí, divina del amor. Bueno, tú estabas encartonada. Estabas encartonada. Aquí, Solo de hablar. Gimnasio vacío. La tengo que castigar la pared muchas veces de lo que salga. Con esto lo digo todo. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Es un placer venir a visitarte. Se pasó una entera, que me ha tenido atacado los nervios. Además, de verdad. Ya me he relajado. Fíjate que habla, al final se relaja, pero es que no ha podido, vamos, tartamudeando casi. Carmen, gracias. Y os dejamos, bueno, pues con esta adrenalina que se vive desde aquí. Y bueno, a ver si la gente se empieza a animar, empieza esa rutina. Y yo le prometo a Carmen que tengo que venir a una clase. Si queréis grabarla, yo estoy dispuesta, ¿eh? Ah, bueno. Me pongo los guantes de boxeo. Ha quedado dicho. Ha quedado grabado. Ha quedado dicho. Me pongo aunque los guantes a una clase, te lo pones. Pero no vas a grabarte solamente en el boxeo, vas a hacerlo todo. Que tú al día siguiente me vayas así. No, vea. O sea, que Beatriz. Que mejor que me vean me regañe. Claro, que si me ven mis compis andando así por la calle digan, al final es verdad que ha ido a la clase de Carmen. Muchísimas gracias. Beatriz, hasta ahora, gimnasio Uchiro. Desde luego, no se lo pueden perder, ¿eh?
aunque empiecen con la rutina de septiembre. Ambientazo, desde luego, ahí, si no conseguimos hacer el deporte del todo bien, lo que sí va a ocurrir es que nos lo vamos a pasar muy bien con Carmen. Bueno, Carmen, a ver si es verdad que le pones los guantes, a ver si consigues que un día esté allí para ponerle los guantes. Dejamos esta conexión, hay que seguir moviéndose después del verano, porque es verdad que en verano lo habremos hecho, habremos ido a salas de baile, habremos ido a fiestas, a playas, a chiringuitos, a no sé qué, pero a lo mejor no de la manera que teníamos que hacerlo. Nos vamos a la exposición, va a terminar este fin de semana, ya saben que el encuentro, la hermana del encuentro, está de caída, gracias compañero, lo siento, se me ha caído, está de aniversario y bueno, pues han puesto en marcha esta exposición, que tienen todavía tiempo para verla. ...75 años de La Esperanza... ...ya saben, en el Museo del Rebellín... ...pueden todavía contemplar esta exposición... ...hasta el final de esta semana... ...porque luego ya se verá, será retirada... ...ya lleva unas cuantas jornadas ahí... ...para que la podamos disfrutar... ...así que aprovechamos... ...y también le damos la enhorabuena a la hermandad... ...no solo por su 75 aniversario... ...el aniversario de La Esperanza... sino por todo el trabajo que hacen y también por esta exposición. Dejamos La Esperanza y voy ahora a mantener la esperanza de que Ana Navas tenga algo que contarnos. Ana. Pues a La Esperanza es lo último que se pierde, ya. Así que haces bien en no perderla. Muy bien, pues no la pierdo, la he ganado. Cuéntanos. No la pierdas, la he ganado. Pues mira, Beatriz, estamos, bueno, a ver, aquí en el reloj, no sé, bueno, en el paseo de la Constitución, digamos, número 4, pero para ubicarnos y para ubicar a los espectadores, pues en la antigua tienda de Desigual. Es que hay que decirlo porque si no, no sabemos, no saben ni no, sí, dónde yo, estamos. Yo también lo digo. Sí. Bueno, pues Belén Carbo, que es la encargada de Duty Free, que se acaban de mudar. Esto huele a perfume, pero huele a nuevo también, Belén. Sí, la verdad que... Bueno, hola y bienvenido. La verdad que sí, que tenemos muchos perfumes, muchas novedades que en la tienda de arriba no teníamos, marcas nuevas como Chero, Atkinson y una marca de cosmética natural que se llama Lumen, que también está genial, calidad-precio. Y aquí esperando también que abrimos, hemos cerrado la de arriba,
para, no cerrada. No, pero no cerrada, claro. La hemos cerrado para dar una sorpresa, un cambio de look, y estamos reformándola, pero ya mañana por la tarde o pasado por la mañana ya estamos abiertos para atenderos con muebles nuevos y cositas nuevas. En el Paseo del Rebellín. Sí. Oye, ¿hay alguna diferencia? ¿Va a haber alguna diferencia entre esta y la otra? Pues algunas marcas que ya he comentado, marcas nicho, como tenemos aquí Atkinson y Cherho, que arriba no las tenemos. Esas, la de Lumen también que he comentado, Moroccan Oil también, que arriba en la tienda arriba no la tenemos. Y también hay marcas de, por ejemplo, whisky japonés que tenemos aquí, arriba no. Estamos diferenciándonos en algunas marcas. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Muy poquito, no? ¿Una semana? Pues llevamos desde el primero de agosto, pero la verdad es que se ha hecho corto. Bueno, pues venga, a ver, la gente que dice, ¿le gusta más esta ubicación, le gusta más la otra? Aunque la otra va a seguir, ¿eh? Sí, la otra la verdad que ha seguido y sigue bastante bien. Nuestros clientes de allí prefieren estar allí. Ah, sí. Pero es verdad que aquí hay muchos clientes nuevos, muchos turistas, esto está al principio de la calle, es muy vistosa la tienda, que ha quedado muy bonita. Entonces sí que es verdad que invita al público a entrar. Que estamos sacando solamente este rinconcito porque es que todavía están pues montando el escaparate, ¿no? Y la otra parte de la tienda. Sí, estamos haciendo algunas cosillas por el otro lado de la tienda, arreglando algunos muebles, pero hoy está todo listo ya. Claro, sí que es verdad que este es un sitio muy céntrico, porque el otro también lo es, el Paseo de Rebellín, pero sí que este, no, quizás es donde suele pasar más gente. Sí, aquí hay más paso de gente. Luego cuando vienen los cruceros y tal, como que aquí estamos los primeros. Mira, el otro día, por ejemplo, vino un crucero. Sí, además. Dame, ¿cómo fue eso? Muy bien, la verdad que muy bien. Vinieron muchos clientes del crucero y a mí lo que más me gustó, que arriba es verdad... Una anécdota, venga, cuéntame. No, arriba es verdad que tú dices, uy, hay un crucero, pero no lo ves. Aquí ves el barco así de frente y tú no dices... ¿No suelen llegar hasta arriba? Sí, llegaban también, llegaban. Pero era como, ¿a qué hora se van? Y está el barco ahí, aquí no, aquí lo vemos directamente. Digo, mira, si lo tenemos ahí, ya sabemos a qué hora se va, a qué hora viene, todo. Oye, el otro también tenía un horario que casi que nos encontrábamos casi los sábados por la tarde. ¿Esto también mantener el mismo horario? A ver, el horario de esta tienda es diferente. Aquí tenemos horario seguido, abrimos de 10 a 9 con horario ininterrumpido, de lunes a sábado. Los sábados también estamos abiertos todo el día. Y en la tienda de arriba seguimos con el mismo horario, de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 9. Compramos muchos perfumes, por lo que veo, ¿no? Sí. La verdad es que sí, que a nadie le falta perfume, por lo visto. Y la verdad que se agradece. Ahora viene el día de Reyes, no sé qué, sí. O sea que al final eso se nota. Sí, sí, y la cosmética también. Es verdad que también nos diferenciamos también con la tienda de arriba, que arriba sí hay maquillaje y aquí no. Aquí solo hay tratamiento y perfumería y la bodega. ¿Y a Belén dónde la vamos a tener? ¿Aquí o arriba? En todos los lados. Belén, ahora se ha convertido en dios del duty free. Donde me necesiten, ahí estoy. O sea que ahora te vas a tener que dividir, sí, ¿verdad? Sí. Todo el día por el Rebellín, para arriba y para abajo. Bueno, menos mal que está cerquita. Sí. Beatriz, pues ya tenemos el duty free abierto, que me acuerdo yo que te entrevistamos casi que en invierno pasado. Sí, que habíamos cogido el local. Y ella lo dijo así como exclusiva, no sé si te acuerdas, Bea, que dijo, bueno, pues vamos a montar, pero todavía no voy a contar nada, pues ya es un hecho. Aquí están, el duty free en su nuevo local. Antiguo Desigual, claro, lo dice ella y lo digo yo también, porque es que si sí, no, no nos ubicamos. Todos. Claro, decimos Constitución número 4 y la gente se queda como, ¿dónde está eso? Entonces siempre la coletilla del Antiguo Desigual. O abajo del restaurante chino. De... Hay que decirlo así. Sí, bueno, vea, pues, cosméticas, y yo me he dado un paseíto por aquí con perfumes. Bueno. Y he encontrado un perfume, Beatriz. Mira, escúchame, un perfume de 399 euros. Claro. ¡Oh! Yo no sabía que eso existía, ¿eh? Pero bueno, Ana, de verdad. No sabía. En serio, aunque no te lo compres, tienes que saber que existe. Yo, Dios mío. Que uso todavía la colonia fresquita. La fresquita, no me hagas hablar. También las hay. También las hay. Aquí tenemos de todo. ¿Cuál es el de fresquito? ¿Cuál es el de 397? ¿De Guerlain o de quién? Ay, ¿cómo te he pillado, amiga? No, ¿cómo te he pillado, eh? ¿Dónde me ha pillado? Venga, va a cogerlo. De la marca nueva que hemos traído. Ah, vale, sí. Ahí está, vea. Vale. Ese sería. Bueno, pues ahí... Y la verdad que esta marca está teniendo mucha aceptación aquí en Ceuta. Sí, claro. Se vende mucho. Eso nos encanta. Oye, hay una pregunta que se hacen siempre en la calle. Cuando llegan franquicias como la vuestra, con las marcas habituales, ¿sí? las de alta gama, alta o media gama, y siempre se dice aquello, ¿pero serán originales o son copia? Son todas originales. Nosotros todo lo que tenemos es original. Más claro agua, ¿no?
Bueno, que os va muy bien. Sí, totalmente, vamos. Que os va muy bien en el nuevo lugar, que ya lo hemos frecuentado, que ya hemos picado algunas, que es verdad que está mejor, mejor ubicado. Y que, bueno, también la competencia apremia, ¿no? Tenemos muchas firmas, pero parece que cada uno va ocupando su lugar y que bueno, que va, todo el mundo va a estar bien, ¿no? Bueno, sí, siempre, a ver, la competencia al principio como que asusta un poco, pero luego es verdad que siempre la competencia, siendo sana, es buena. Y así animamos la calle, que es bueno que la calle tenga... que haya muchas franquicias en la calle y hay mucha afluencia de público. No solo es buena, sino que es necesaria, ¿eh? La competencia es necesaria para mejorar. Sí, por eso que para siempre... que cada uno se mejore. Sí. Os deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Belén, muchas gracias. Nada, a Ana, vosotros. A vosotros. A ver si tiene el probador y por lo menos que te ponga el probador. Lo he escondido, Beatriz. No, claro. Que te lo ponga ella. A mí me lo saca, venga, que va. Que te lo ponga ella. Lo voy a oler, lo voy a oler. Porque, hombre, por lo menos que no te quedes pensando que huele a vainilla. O a lo mejor no, sí. No, por Dios. A lo mejor sí, porque... Pero, no sé. ¿Cuál es la marca que más se vende en Duty Free? Es verdad que las marcas, según en la tienda, cambian. Por ejemplo, arriba Yves Saint Laurent se vendía, pero no era una cosa que tal. Aquí se está vendiendo muy bien. Y Cherhoff igual ha sido una sorpresa, porque ha sido traerla y se vende muy bien también. Bueno, pues nada, a seguir vendiendo. Me ha quedado con las ganas. Pruébasela a Ana, que por lo menos se la huela en su piel. Hombre, ahora se lo pruebo. Venga, ahora muchísimo. Que voy a paseando, oliendo yo al perfume este súper bueno, ¿eh? Digo, muchas que gracias. Que súper bien. Gracias, que gracias os vaya muy bien. Gracias a vosotros. Que os vaya bien. Ana, pruébalo y ya me cuentas. No te laves la mano para mañana, que la podamos oler aquí también. Venga, muchas gracias. Bueno, vale. La dejamos. Me voy con la Legión, porque a la Legión le gustan las mujeres, a las mujeres le gusta la Legión y los aniversarios no se cumplen en balde. 104 años a punto de cumplir y mucho trabajo previo, ya no solo por ellos, sino por todo el mundo. Pero ayer ya pudimos disfrutar, ya estamos disfrutando de algún adelanto que tiene que ver con la celebración. ¿Quién nos lo va a contar? Enseguida se lo digo, pero antes estas imágenes.
Bueno, pues esto es solo un poquito. Salva, tú ya ves verde, oyes verde. Trompetines y, sí. Y ya, ¿no? Ya tú como si estuviera en casa, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, ya estamos tan imbuidos. Salvador Jaramillo, buenas tardes, que no te he dicho nada. En esta fecha, pues sí, estamos todo el año porque, bueno... Aquí no se para. No se para. Pero cuando no hay una idea, hay otra, y cuando no hay otra. Mm. Y siempre estamos en ello. Bueno, ¿por qué está aquí Salvador Jaramillo? Porque hablamos de la Legión. Lo he dicho antes, cumple 104 años. Es un bebé, todavía es un bebé, comparada con muchas cosas, pero bueno, ya tiene lo suyo. Estamos en los previos de las fiestas, pero yo, por ejemplo, esta tarde, porque no solo esta demostración de ayer en la calle, esta mañana también ha habido... han estado en la calle, pero esta tarde ya tenemos... Sí, incluso esta tarde se empieza con una conferencia sobre el padre Huidobro, que fue un pater, un cura dentro del ejército de la Legión, que falleció en este caso en la Guerra Civil, y hay una conferencia sobre él, puesto que está en proceso de beatificación. Esta mañana la a las 5:30 conectados en la biblioteca Adolfo Suárez. Bueno, pues después de la conferencia, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al Rebellín? Bueno, después de la conferencia nos vamos al Rebellín. Nos vamos al Rebellín los que tienen entrada, sí, porque... puesto que están agotadas. El aforo del Teatro del Auditorio, yo siempre... Nada, ni una, ¿no? Nada, ni una. Yo siempre he defendido que es un gran auditorio, pero se nos quedó pequeño. Y bueno, está todo ocupado. De ya unos años hacia atrás, el auditorio y concretamente el concierto de la Legión despierta mucho entusiasmo, puesto que es no solo las partituras de música, las cinco primeras, las seis primeras. La primera va dedicada al rey Felipe VI por su décimo aniversario de coronación, pero después las cinco restantes van dedicadas a bandas musicales de películas, que son extraordinarias. De cine. Donde nuestra casa ha colaborado con, una vez que el concierto, la unidad de música está... interpretando esa música, pues nosotros hemos puesto imágenes de fondo de la Legión. Y es que cada día estamos más vinculados, porque no solo se va a quedar en colaborar o aportar imágenes durante el concierto para ilustrar esa música, es que además tenemos una tarde de lujo, ¿no? Sí, una tarde de lujo con un broche especial, y es el estreno del documental de 18 minutos aproximadamente sobre la historia, una parte de la historia, de las mil historias que tiene la Legión, una de ellas, perdón, que se va a llamar El Emblema. El emblema es, para que todo el mundo lo entienda, el escudo. ¿Ha visto uno? A ver, espérate un poquito, respira. Sí, respiro. Vamos a poner la promo. Vamos a echarle un capotillo a Salvador, porque además viene de estar en el auditorio viendo cómo se prepara todo con el resto de los compañeros, y se ha tenido que venir corriendo, casi no le hemos dado tiempo. Mamen, agua. Promo. La Legión Española estrena este jueves en Ceuta y Almería, en los conciertos por su 104 aniversario, el documental El Emblema de Radiotelevisión Ceuta, que recrea la creación de su mítica enseña. Tercios españoles, unidad de armas combinadas. El trabajo podrá verse este jueves desde las 9 de la noche en la aplicación Ceuta Play y a las 10 de la noche en TDT, así como los perfiles de las redes sociales de Radiotelevisión Ceuta. ¿Cuándo lo ponemos nosotros? Pues en estos días, pues viene pues la semana que viene será. Lo más próximo posible lo daremos fecha. Bueno, pues esta tarde, concierto, presentación del emblema, que es un trabajo que ha hecho esta casa, que lo ha dirigido Gabriel León. Lo ha dirigido nuestro compañero Gabriel León, donde han participado pues la Comandancia General, el Tercio Duque de Alba, por supuesto, que está dentro de la Comandancia, Javier Muñoz, que también ha colaborado con el guión, la Asociación de Veteranos de Bandas de Guerra, actores que también se han blindado, pero
altruistamente. El emblema no se lo pueden perder. De todas formas, esta tarde no pueden verlo, porque obviamente no hay sitio en el auditorio. Lo tenemos a las 9 de la noche, esta noche en Ceuta Play, como estreno. Pues esta noche, en Ceuta Play, nuestra aplicación mágica, lo van a encontrar. Sí. Bueno, ¿y mañana qué? Porque mañana es un día grande. Claro, bueno, mañana es un día grande, claro, es el día del aniversario, el 104 años ya de la Legión. Bueno, pues en primer lugar, nosotros nos desplazamos allí como todos los años y lo que vamos a dar cobertura es al acto de ese 104 aniversario, donde, bueno, pues es un día importante para la Legión y para Ceuta, ¿no? Para Ceuta. Sin duda. Nosotros, como viene siendo habitual, hacemos un despliegue profesional y humano, donde nos trasladamos allí a García Aldave y donde un servidor y el coronel Jesús Araoz, pues vamos a ser los encargados de llevar la imagen y la voz, porque estaremos al principio y al final. Y en medio hablaremos un poquito, pero el protagonismo será del acto, que es lo realmente importante. La verdad es que sí, además lo dice todo. Ellos saben expresarlo. Saben expresarlo todo con cualquier gesto. A las 12, mañana, en a esta hora, estaremos nada, lo que es para saludar a Salvador, porque va a estar en directo, íntegro, el acto de la Legión. El sábado, viernes legionario, el viernes sábado. El año que viene será sábado legionario del 105 aniversario. El año que viene coincidirá con el sábado y eso será toda una fortuna. Y una vez que termine el acto, pues intentaremos tener a pie de explanada, de acuartelamiento, como suele decir, pues a los invitados. En este caso estará el presidente, la delegada, el teniente general que manda el mando de Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, el FUTER, que es el teniente general que encima es Ceutí, que es Carlos Melero. Vamos a tener también invitados como, por supuesto, el coronel, general, supongo, ¿no? el mayor de tercio, en fin, gente que intentaremos. Pues mañana, llevar toda la información. Esta tarde, concierto. Confórmense con ver en Ceuta Play el documental, el emblema, porque claro, no pueden entrar en el Rebellín porque está todo ocupado. Ya le pondremos el concierto. Sí. Y mañana, desde las 12, estaremos en García Aldave, como todos los años, para celebrar junto con la Legión este día grande. Salva, suerte. Nada. Que te queda mucho verde que disfrutar. Sí, sí. Algo, todavía algo. Algo. Me voy con María José. ¿Dónde estás, María José, a esta hora? Me he venido hasta el Colegio San Agustín. Fíjate que como viene siendo tradición, cuando empieza el curso escolar, ¿qué tenemos en este cole? Pues la tradicional fiesta de las familias. Bueno, una tradicional fiesta que cada vez coge más auge, primero para conocer, me imagino, muy buenas, padre David, que es el director del centro, para conocer a las familias que llegan con esos peques de 3 añitos. Y además porque, como siempre, tiene un fin absolutamente solidario. Eso es. Buenos días, buenas tardes, lo primero de todo. Y como bien dices, ¿no? Curso nuevo, pues actividades otra vez a poner en marcha y a funcionar, que ya se echa de menos la vidilla del patio. Y sobre todo, pues comenzar haciendo familia. Haciendo familia el próximo sábado día 21. Tenéis una amplia programación que nos va a resumir un poquito, ¿no? Sí, pues empezamos, como no puede ser de otra manera, celebrando la Eucaristía. Es un poco el ideario propio del centro, desde el respeto, pero compartimos lo que a nosotros nos llena. Por lo tanto, 12:30 Eucaristía y luego la Asociación de Padres y Madres de Alumnos nos invitan a comer. Paella para los padres y hamburguesa para los alumnos. A las 4, castillos, colchonetas hinchables para los más peques y a las 6:30, pues ya lo estamos poniendo como tradición, nuestro bingo solidario. Que ya tenemos ahí un par de regalos para poder sortear la línea y el bingo y que tenga suerte al que le toque. Padre David, ¿está abierto como siendo un día solidario, el Día de las Familias, está abierto a todas las familias de la ciudad o solo a las familias agustinianas? Aquí tenemos las puertas abiertas para que entre el que quiera y comparta con nosotros pues un ratito de su día. Esperemos que el tiempo nos respete, dependiendo dónde miremos nos da más o menos agua, pero bueno, rezaremos para que el sábado podamos disfrutar y que todo el que quiera hacerse presente aquí a nuestro cole pues será más que bienvenido y recibido y encantado. Como bien dices, la solidaridad
es para todos y que disfrutemos todos de ese día. Ahora vamos a hablar dentro de un segundito con los protagonistas de este año, los alumnos de primero de bachillerato, que son los que van a trabajar, van a estudiar muchísimo, pero trabajar mucho más en todas las actividades del colegio. Hablamos de fiesta de la familia, absolutamente solidaria, porque el fin es Mozambique. Mozambique, que nosotros tenemos la suerte de tener unas fotos que nos mandó el padre Alberto, que con todos los voluntarios que fueron este año, y que estáis muy, muy contentos, ¿no?, de haber ido un año más y de lo que queda por ayudar a ese país. Sí, ahí ya viene siendo tradición. El padre Alberto cada verano, cada mes de agosto, consigue un grupete de voluntarios, antiguos alumnos, profesores, familia, y van allí a Mapiñane, que ya estamos más que hermanados con nuestras hermanas las Agustinas, que tienen allí un cole. Y bueno, pues aportamos nuestro granito de arena y los que van, por la experiencia que dicen y cuentan, reciben muchísimo más, ¿no? Y es algo que dura para siempre. Y como también coincide que los alumnos de primero bachillerato este año hay varios que vienen al cole por primera vez, yo creo que también es de agradecer la confianza que están depositando las familias de Ceuta en traer a sus hijos al Colegio San Agustín pagando un dineral para estudiar, lo que hay que hacer ya. Y bueno, pues también queremos recibirles a ellos en primer lugar y a los alumnos, pues que son los que colaboran y echan una mano, en este caso, coordinados por la Asociación de Padres de Alumnos, que es un poco quien lleva las riendas del día. Bueno, pues vamos a hablar con esos protagonistas. Voy a pasar un poquito por aquí para no molestar mucho. Bueno, ¿cómo os llamáis? Candela. Irene. Sergio. A ver, aquí que vosotros venís por primera vez este año a estudiar, lleváis desde los 3 añitos, contadnos un poco. No, los 3 llevamos desde los 3 años en el colegio, desde que empezamos a estudiar. Bueno, entonces, desde los 3 años ya estaríais pensando, esta gente, estos mayores están ahí trabajando, a nosotros nos tocará en algún momento. Y resulta que os toca este año, pero ¿esto cómo va a ser? Pues nosotros desde pequeños siempre los hemos visto como súper mayores y sobre todo los que llevamos en el colegio desde los 3 años, es como el objetivo de cuando termine el colegio. Y ya pues por fin este año pues nos toca. Por fin este año os toca. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Eso es que habéis crecido demasiado rápido, que tenéis ganas ya de que os tocará esto de estar en primero de bachillerato, ahora decir, ay, que nos queda muy poquito al final para irnos? Bueno, a la hora de estudiar, no sé, pero desde chicos llevamos deseando que llegue así para estar en la barra. Vamos, lo que llevamos viendo desde pequeños, pues lo estamos deseando, da igual. Bueno, pues contando, ¿qué es lo que tenéis que hacer este año los alumnos de primero de bachillerato? Empezáis con el Día de las Familias, como decimos, con fin solidario, Mozambique, lo tenemos que tener en mente. Pero, ¿qué hacéis vosotros? ¿Cómo lo preparáis durante todo este tiempo? Pues durante las clases y por las tardes, por ejemplo, mañana vamos a ir todo primero a bachiller a preparar el patio, las neveras, las bebidas y tal, y ya pues este fin de semana estamos organizados para participar prácticamente todos, que si la barra, ayudando, dando comida y a los niños chicos y todo. Bueno, casi todo preparado ya. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Eres responsable ahora de decir, tengo que estar detrás de la barra, aquí me tengo que poner serio, no sé, a ver? Espero serlo, todavía no se me ha dado la ocasión, pero este año lo cojo con muchas ganas. Lo coges con ganas, me imagino que invitarás pues a todos tus amigos y amigas, ¿no? En plan, oye, tenéis que venir el sábado a la fiesta del cole. No se puede, invitar a la barra no se puede. No, invitar no, invitar por supuesto, no, oye, hablamos de un fin solidario. Mira, fíjate, digo, vas a ser responsable y ya quiere invitar a la barra. Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo he dicho invitar a que vengan, tú les sirvas en la barra y por supuesto le cobres. Oye. Está claro, está claro. Eso sí, es invitarlo. Los nervios del directo es lo que tengo. Tú ya has pensado, es que voy a tener que invitar yo a mis colegas. No, que son muchos. Pues, oye, aprovecha nuestras cámaras y dilo. Oye, que si venís, que tenéis que pagar. Hay que pagar, lo siento mucho, pero hay que pagar. Así que venir pagando, que es lo importante. Es lo importante. Bueno, pues todo preparado, Beatriz. Ya nos adelantaba el padre David que está todo preparado para el próximo sábado, día 21. Comienza el Día de las Familias con la Eucaristía. Estos alumnos de primero de bachillerato van a darlo todo. Y yo creo que los papis y mamis y los amigos también de Ceuta van a pasar por aquí y sobre todo a aportar ese granito de arena para ese fin solidario, ¿a que sí? Eso es, sobre todo pensar que es un día solidario. Yo creo que también es lo importante, además de hacer familia en este caso. Bueno, pues antes de irnos vamos a invitar a todos, ¿no? Eso es, a vuestra casa venís, pasado mañana, sábado,
a participar del Día de las Familias que organizamos desde el Colegio San Agustín. Pues muchísimas gracias. Bueno, es jueves, Beatriz. Yo sé que tú dirás, bueno, ella ya está con los planes de fin de semana y con todas las actividades que hay. Yo ya estoy apuntada, ya lo sabes. Yo ya bueno, pero es que tú te apuntas un bombardeo. Ellos en la barra, pues... Claro, pero claro, tú te apuntas pues un bombardeo sí. Y lo hay tuyo... Hay muchas cosas este fin de, Beatriz. Tampoco hay tiene cosas. Mucho mérito porque como te apuntas a un bombardeo, pues te parece todo interesante. Pero a mí sí... es que no se pierde nada. A mí me gustaría saber... preguntar al padre director si las familias que ya no tienen a sus hijos allí y que han disfrutado de esos días de la familia suelen ir o deben sentirse invitados, que no lo sé. Pues vamos a preguntarle si te parece que lo tengo al ladito mía todavía. Me decía Beatriz, bueno, pues que esas familias que ya no tienen a sus hijos aquí, nos decías antes que estaba todo el mundo invitado, pero ¿suelen venir a la fiesta del Día de las Familias? Sí, yo creo que alguno pues siempre echa de menos el formar parte. Beatriz puede venir perfectamente, a tu casa vienes. Gracias. Antiguos alumnos, los que han pasado por aquí, que coincide que todavía no han empezado la universidad y siguen. Yo creo que sí, que para bien o para mal se recuerda con cariño el cole y siempre hay cualquier excusa es buena para recordar viejos tiempos, aunque eso a la vez nos haga un poquito mayores también. Pero bueno, no bienvenido pasa, sea. Pero no pasa yo creo nada, que Beatriz no pasa ha apuntado nada. También. Dice no que yo nada. Me apunto un bombardeo, pero yo creo que ella también. Hombre, ¿eh? Yo así que, aunque no tenga ya a sus niños aquí, no, pero hombre, pero al final hay que recordar, ¿no, Beatriz? No, pero es que el Día de la Familia fue muy importante en su momento, lo sigue siendo ahora. Y hombre, es verdad, pues cuando uno tiene, tú lo recordarás dentro de unos años. Y yo los recuerdo ya. Que salga muy bien el Día de la Familia. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Y que la barra funcione muy bien. Que el viaje de estudios es el viaje de estudios y hay que pagarlo. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Dejamos a María José en San Agustín. No te quedes ahí hasta la fiesta. Mente un poco antes, que si no ya sabes. Mañana tenemos que seguir. Mañana tenemos un día muy especial en a esta hora. Porque ya saben que les hemos dicho que a partir de las 12 estaremos en directo con el acto de la Legión, con ese viernes sábado legionario, porque no cae en sábado, pero bueno, es el día 20 de septiembre, el día especial, especialísimo, no solo para la Legión, sino también yo creo que para toda Ceuta, ¿no? Nuestra vinculación con ese cuerpo es sin duda siempre, yo creo que trascendente e importante. Mañana, por tanto, a las 12 estaremos en directo desde García Aldave. Allí estarán nuestros compañeros y lo comandará Salvador Jaramillo, como ya les hemos contado hace un poquito. No tengo mucho más tiempo, pero sí que me gustaría felicitar a quien haya comprado hoy, de nuevo, el boleto de la Cruz Roja, que como saben es un sorteo que se hace en Ceuta y que es absolutamente solidario. El número premiado hoy, el 159, el Canario. Aprovechamos sus alas para marcharnos, las del Canario, claro. Sus alas para marcharnos y pensar que mañana nos vamos a poder volver a encontrar al filo de las 12. El que llegue antes se encontrará con Susana Evia y conectados. A las 12 llegaremos nosotros y ahora con quien les dejo es con la información. Tengan muy buena tarde. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana.